Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Revuelta en Vivo, esta serie de transmisiones donde normalmente hablamos de las noticias más relevantes de la semana, pero aprovechando que la agenda noticiosa, tanto nacional como internacional, eh, pues ha estado bastante tranqui últimamente, eh, decidí aprovechar la ocasión para echarnos una sesión de algunos temas un poco distintos, este, para platicar de. Nos vamos a poner a filosofar hoy sobre, sobre taoísmo, eh, que es una filosofía china antigua eh, que a mí me parece que bastante interesante y en la cual he estado pensando últimamente. Eh, he visto algunos videos, cosas de ese tipo como para refrescar algunas ideas. Este, y y pues por eso decidí hacer la, la transmisión de hoy sobre este tema, que me parece también a veces es bueno detenerse a... A replantearse las cosas desde una perspectiva más trascendente, no nada más quedarnos con, con eh, las cosas de la coyuntura, del día a día, sino también pensar pues, en las cosas más profundas o que a veces requieren más detención o más. Uh, poner un poco más de atención en, en, en los pequeños detalles, ¿no? Entonces, eh, pues como yo he estado pensando en, en algunos conceptos del taoísmo últimamente, se me ocurrió que era una buena, pues un buen momento para platicar de estos temas y echarnos una sesión un poco diferente también para descansar un poco de pues de la grilla y que si las elecciones y que si todas estas cosas que, que siempre platicamos, que de alguna manera van a salir un poco, ¿eh? porque aunque no lo parezca, el taoísmo también de repente trae algunos consejos que tienen que ver con cuestiones de gobierno que me parecen muy pertinentes y que para quien no conozca nada de ese tema, eh, se van a sorprender de, de repente algunos conceptos que, 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 que maneja el taoísmo o algunos de los planteamientos del taoísmo sobre, sobre estos asuntos. Pero a final de cuentas me parece que todo va como en la misma sintonía, es decir, eh, la vida de los seres humanos no puede estar exenta de las cuestiones sociales y por ende de las cuestiones políticas, porque a final de cuentas todos los seres humanos nos, nos ha tocado vivir de una u otra manera en, en sociedades sociedades complejas donde eh, suele haber eh, de manera muy recurrente eh, pues organizaciones estatales que donde el, el ejercicio del poder pues es un factor con el cual tiene que aprender a vivir las personas no entonces pues bueno obviamente es un factor pero la vida es algo mucho más complejo y hoy pues vamos a, a tratar de, de, de platicar sobre, el, sobre algunos temas que a, vez, eh, a veces pueden parecer como muy complicados o muy difíciles, pero en realidad son más sencillos de lo que parecen. Lo que pasa es que en, en, en la tradición de la filosofía occidental hay una tendencia a racionalizarlo todo. Y las filosofías orientales e incluso las, yo diría que también las mesoamericanas, las... Eh, americanas porque no solo de, de mesoamérica sino también en américa del sur eh, pues tienden a ser filosofías muy prácticas o sea es, es decir son sistemas de pensamiento que de lo que se trata no es de, de reflexionar simplemente y de, y de llegar a una conclusión lógica sobre las cosas sino que te sea práctico que te pueda servir en tu vida porque yo como a veces digo es filosofía sin praxis pues es algo que, pues es, es letra muerta, ¿no? Es algo inútil que no sirve para absolutamente nada. La filosofía debe de servir para que lo puedas aplicar a tu vida y tratar de sacar un, pro, un provecho de eso o eh, tratar de, de, de vivir de la mejor manera, ¿no? Me llama la atención y ahora que estaba este, preparando el programa, eh, pues de lo poco que se habla de estos temas, ¿no? O sea, no, no deja de sorprenderme este pues qué desconectados estamos en este mundo de la inmediatez de las redes sociales, de repente de los grandes temas, o sea, de, de, de las cosas triviales se habla mucho, pero de, los, de las cuestiones más profundas se, se, se habla muy poco. Entonces, este, quizá eso explique muchos de los problemas que, eh, que existen hoy a nivel social, a nivel planetario. Este, precisamente porque como seres humanos, pues de repente se nos olvidan cosas importantes que hace falta recordar, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a platicar de, de, de estos temas. este Y pues saludo para, para toda la gente que ya anda conectada por acá, a Cristian Ayala, este que, que fue el primero en comentar, que, este, que siempre ha querido saber sobre el Tao, y, y, y que por acá estará un ratito, escribí hace un par de, de horas, pero yo también ya lo vi conectado por ahí. Uh, Ita Álvarez, eh, quien dice que el budismo, el taoísmo recibió influencias indoeuropeas a través del tarín, la gnosis, el neoplatonismo de un platino, manifiestan una misma estructura. Eh, y, y acá comentó al, a, algunas cosas sobre, sobre estos temas que ya podremos ir desarrollando. El saludo para, para Jen, eh, para Diana Langarica, para Carla González, para Juan Pérez, que dice que es un tema muy elevado para. Para él. Pues no tanto, ¿eh? O sea, parecen de repente complicados, pero, pero son este, más fáciles de lo que parecen. Ya, ya iremos desarrollándolo. Lucita Linda, mucho, eh, un saludo también. En, um, Karina González, también saludos por acá. Lilia López dice: joven Manuel, ¿qué estilo es, es su camisa? Pues es una camisa china, clásica, este. Este, que de hecho son, son de las que uno utiliza para practicar kung fu. Entonces, como, como realmente, bueno, yo ya llevo un ratito practicando kung fu, llevo que como, empecé pues en 2012, 11 años más o menos, este, y como es una, la, la práctica del kung fu está muy vinculada al, al, al taoísmo, entonces dije, bueno, pues ya que voy a hablar de taoísmo, ya hace algo de calor, además de que es, es una camisa fresca, este... Pues vamos a, a ponernos en sintonía, ¿no? Para que, para que rime este, la, la, la vestimenta con lo que vamos a platicar. Este, pero bueno, pues, ¿quién vamos a entrarle? No sé qué tanto vaya a durar la sesión de hoy, ya saben que soy malo para calcular, siempre digo que, que ahora no va a durar tanto y ahí me, me acabo aventando dos horas, pero pues vamos a ir desarrollando el, el, el tema, a ver qué les parece. Vamos a platicar de Taoísmo, Lao Tse, equilibrio y Wu Wei, que es uno de los conceptos que yo he estado pensando últimamente. Wu Wei significa la no acción, que es una buena parte del, del planteamiento del, de la filosofía taoísta, ¿no? Es decir, que a veces lo mejor que uno puede hacer es no hacer nada, pero no nada más es hacer nada y ya, ¿no? Como ser un baquetón, simplemente, sino que eh, es un concepto que que se refiere más bien a hacer las cosas sin esfuerzo, sin estar batallando contra la naturaleza o la, la manera en que se desarrollan las cosas, y eso hace que, que, que fluyas de manera más eh, práctica en la vida, ¿no? De hecho, hay, hay mucha relación entre el, muchas de las enseñanzas taoístas con la metáfora del agua. El, el agua cobra un, un, un papel muy importante en el... En, pues en todo el planteamiento de la filosofía taoísta, porque se trata de fluir. Entonces, muchas de las de las parábolas que, por ejemplo, vienen en el Tao Te Ching, es el libro referente del, del taoísmo, que se le atribuye al, al, al sabio Lao Tse, eh, pues traen muchas metáforas sobre el agua. A mí, muchas, me, muchas de esas metáforas me ayudaron en algunos momentos clave de la vida. Me acuerdo, por ejemplo, este alguna época en la que yo estaba sin muy aguerrido luchando contra el mundo este en esto del periodismo contra pues la manera en que se mane manejan los medios de comunicación las estructuras de poder la corrupción que te quieren censurar en tu medio que te quieren tronar que te quieren presionar para que renuncies, cosas de ese tipo y yo estaba muy fuerte y muy así este eh, férreo contra esas esas cosas no entonces yo decía, a mí no me van a doblegar, o sea, yo me voy a mantener firme en mis convicciones, ¿no? Y de repente un día leo el Tao Te King y dice, eh, lo rígido termina quebrándose, lo que persiste es lo que fluye, como el agua, ¿no? El agua es algo muy suave que al mismo tiempo puede romper las rocas más duras y no por ser flexible quiere decir que sea débil, ¿no? Un planteamiento así, no, no me acuerdo las palabras exactas. Este, pero que, que a mí en su momento dijo, oh, yo yo siempre pensando que, que, que debo ser fuerte y rígido cuando realmente pues eh, el, este otro planteamiento me, me, me abrió ahí una compuerta mental, ¿no? que, que he estado tratando de, de, de practicar y de, de eh, llevar a cabo en la vida y creo que le puede ser útil a muchas personas, entonces también por eso pues vamos a, a platicar de estos de estos asuntos. Pero bueno, a ver, vamos a entrarle ya. Detener pantalla, presentar. Con esta. Ventana. Sí, es está. Bueno, este va a ser el tema. Y, pues, básicamente, ¿qué es el taoísmo? Vamos a, con algunas definiciones básicas para la gente que que, que nunca ha oído hablar de este, de este asunto o de esta filosofía, para que más o menos este, vayamos entendiendo de qué se trata. El taoísmo eh, en chino, que, que literalmente significa enseñanza del camino, es una tradición filosófica y espiritual de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao, la vía o el camino. El Tao es una idea fundamental en la mayoría de las escuelas que forman parte de la filosofía china. Sin embargo, para el taoísmo es referido como el principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas. Así, para los taoístas, el Tao constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo existente. Eh, entonces, como verán, pues eso es un. Es un concepto muy, eh, pues, muy interesante. Este, de, de que abarca la totalidad de la naturaleza. Algunos lo podrían interpretar, incluso que el Tao es vendría siendo como, como eh, eh, pues, una especie de, de dios o de energía universal absoluta que, que abarca todas las cosas, ¿no? Eh, es como como comprender la manera en que fluye la energía en el universo. Yo, yo lo definiría un poco así, ¿no? El, el Tao es como esa energía y tratar de entender los misterios del Tao es tratar de entender los ritmos del universo, cómo fluyen las cosas. Entonces, es, es una energía absoluta que está compuesta por dos fuerzas, ¿no? Que es, es, están re, re, representadas en el Taijitu tai o Taijitu. El símbolo emblemático del taoísmo, que muchos lo conocen como el yin y el yang, ¿no? Que son las dos fuerzas eh, opuestas y complementarias. A mí, el, este símbolo del, del, del yin y el yang, como se conoce más eh, acá en Occidente, eh, me parece un símbolo de una, de una fuerza y de una potencia tremenda, ¿no? O sea, porque realmente de lo que habla es de, de, de dos energías, los dos polos eh, que constituyen un todo. Ese todo pues, es, es la energía del Tao, que es dinámica, y si ustedes se fijan, eh, pues son como dos especies de, de, de peces, ¿no? Que están, este, dan la, el, el, el símbolo o la imagen de idea de movimiento, como si estuvieran dando vueltas, como si estuvieran circulando. Y es muy curioso porque en la parte donde hay más cantidad de, de color blanco, por ejemplo, hay un punto negro en medio. Y en donde hay más negro, hay un punto blanco. Entonces, de alguna manera, siempre las, eh, los, estas energías eh, opuestas y complementarias, eh, lo que nos está diciendo el signo es que cada una de estas energías tiene un poco de la otra, ¿no? Eh, por eso a veces se repelen y, y al mismo tiempo se atraen. Entonces, es, es muy interesante porque digamos que este, estas dos energías, pasiva y activa, es, masculino femenino estos dos principios duales es lo que hace girar la energía del universo que, y esa energía del universo como totalidad es a lo que se le conoce como Tao en, en, la, en la filosofía china solo que como también decían los, los, los taoístas y de hecho pues es una de las frases más memorables del Tao Te Ching, que por acá les tengo una versión este, en línea para que la podamos ir eh, analizando y desglosando de hecho, hablan sobre eso el, el primer. Eh, es el primer texto sobre el Tao Te King ¿no? El primer versículo, el primer este tratado o la, o, o la primera parábola sobre, sobre, sobre el Tao. Fíjense, a, así empieza el libro, ¿no? El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando del Tao, el. el, el es una referencia a algo más grande, pero no, no puede ser eh, condensado, no puede ser capturada la totalidad de ese concepto o de esa idea en la simple palabra, ¿no? Entonces, cuando tú ya la pronuncias, ya simplemente no, no la estás abarcando en su totalidad. Por eso dice Lao Tse al inicio del libro, y con eso empieza el libro, que el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Me parece un poema tremendo, ¿no? O sea, que, que, que realmente sí expresa muy bien los principios o las bases de esta filosofía china, en el que te, justo te comentan que, que eh, es esta totalidad o esta energía tan, tan grande, tan infinita, tan maravillosa, tan sorprendente, no puede ser, eh, digamos, apresada o no puede ser capturada en una palabra, en un concepto, sino que es algo que rebasa a las palabras y a los conceptos y, y que precisamente es a partir de esta dualidad eh, el cómo es el, el, lo sin nombre y lo que tiene nombre, lo que no se ve y lo que se puede ver son estas dos energías complementarias de las que hablábamos y, y esta dualidad entre entre las cosas es lo que acaba determinando cómo, cómo funciona o cómo fluye la energía en el universo. ¿no? Y, y me gusta mucho cómo, cómo acaba, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Lo que está reconociendo de, de alguna manera Lao Tse, el, el sabio al que se le atribuye eh, pues muchos de los escritos base del, del taoísmo, es que eh, hay, hay un misterio de la existencia humana que no podemos responder. Hay, hay preguntas que ni la ciencia más avanzada puede responder en la actualidad, ¿no? O sea, está, por ejemplo, la, la teoría de la, de la creación del universo a partir del Big Bang, pero ya también muchos científicos pues están cuestionando, bueno, ¿y antes del Big Bang qué había, no? ¿O, o qué, 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 qué sucedía? Entonces, al final de cuentas, el ser humano en busca de estas respuestas trata de, de expresar cosas que van más allá de su comprensión o más allá de sus, de sus posibilidades de siquiera imaginar, este, de cosas tan, tan complicadas como el origen del, del universo, de todas las cosas. Entonces, lo que reconoce lo que hacen los taoístas es reconocer que existe un misterio y que la comprensión de ese misterio, que va a ser en última instancia incomprensible, eh, pues es lo que nos, nos abre las puertas de esta maravillosa experiencia que es la existencia humana. Entonces, me parece que... Es, es muy, muy, muy lindo este eh, primer capitulito o primer poema o primer escrito sobre el, el, el Tao Te King y creo que refleja mucho de lo, de, de lo que es la filosofía este, taoísta y la filosofía china como tal. Y bueno, como les comentaba, el, este, el taoísmo o el tratar de entender cómo funciona esta energía del, del Tao, este, pues está reflejada principalmente en, en el libro el Tao Te King yo tengo acá mi versión de Editorial Tomo, que a muchos de ahí de repente veo que le, que le tienen mucho este, hate en redes sociales a Editorial Tomo, porque son ediciones muy baratas de esas que consigues en el Metro y demás. Pero a mí la verdad, por el precio que tienen, me parecen excelentes ediciones. Este, y, y sobre todo me gusta que son libros muy eh, accesibles para todo público, ¿no? O sea... En, en su momento te costaban 20 pesos este tipo de libros, no, no, no son muy gruesos, pero en estas poquitas páginas contiene una cantidad de, de sabiduría que, que sí me parece increíble. Que, 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 pues, los ahora sí que los milagros del libro, ¿no? O sea, de que un, un pequeño libro delgadito que te puedes echar mientras estás viajando en el metro o estás en el transporte público o tienes por ahí, estás esperando algo una cita, una cosa de estas, puedas leer algunos planteamientos y, y, te, y te dejen pensando todo el día, ¿no? O sea, esa capacidad del libro como, como instrumento didáctico, más allá del entretenimiento, de las novelas o del papel pedagógico que puedan tener los, los libros, digamos, más académicos, me parece que, que, que esta beta de la lectura, de leer eh, cosas trascendentales que son pues, accesibles a todos los bolsillos, a todo el público, debería de fomentarse más eh, pues en, en las instituciones culturales en, 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 en los ámbitos de la cultura, ¿no? Pero bueno, el caso es que el, el Tao Te King o el Tao De Jing como, como algunos lo traducen también eh, eh, es el libro que condensa las enseñanzas atribuidas al filósofo Lao Tse, también llamado Lao Tzu, Lao Zi o, o, o así de eh, mm, Comprimido, ¿no? Lao Xi, eh, que significa viejo maestro. Vas, eh, es como la, el, la imagen arquetípica de, pues del, del antiguo sabio de, de todas las películas chinas, ¿no? De artes marciales. Y aunque la existencia histórica de, de tal personaje, de Lao Tse, aún se debate, el libro es considerado como clave para la tradición taoísta, junto con el Zhuangzi, eh, que se consideran los textos clave de la tradición el Zhuangzi sí, son son un tipo de, de pues de historias de fábulas de cuentos eh, que traen algunas enseñanzas que van junto con, con pegado con tratar de entender esta, eh, cómo fluye esta na naturaleza del tao y aunque los valores éticos taoístas varían dependiendo de las distintas escuelas por lo general tienden a, enfati a enfatizar el gu wei la no acción o acción sin intención la naturalidad la simplicidad la espontaneidad y sobre todo los tres, los tres tesoros la compasión la frugalidad la humildad mientras que pone menos énfasis en las normas y el ritual en oposición al confucianismo es decir que, que no es eh, esta filosofía del taoísmo no es tan rígida en sus, en sus preceptos precisamente se trata de ser flexible no entonces no es tan clavada eh, con, con el tema de los rituales, debes de hacer tal cosa, tal día, sino que es eh, simplemente tratar de entender cómo, cómo funciona el, el, el ritmo de la naturaleza y a partir de ahí este eh, pues tratar de, 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 de fluir ¿no? a partir de, de, de ciertos conceptos. Entonces. Eh, el gu el es el, por acá, uh, por acá está, eh, que significa el, es un término de origen chino que describe un importante aspecto de la filosofía taoísta en el cual la forma más adecuada de enfrentarse a una situación es no actuar, es decir no forzar, aunque se hace mucho énfasis en la literatura taoísta en que no es lo mismo no actuar que no hacer nada. También significa sin esfuerzo y crecimiento. En el sentido por ejemplo de que las plantas crecen por guway, es decir, no hacen esfuerzos para crecer, simplemente lo hacen. El guway sería pues una forma natural de hacer las cosas sin forzarlas con artificios que desvirtúen su armonía y principio. En la caligrafía Zen, el guway es representado como un círculo. Y acá viene la la cómo se le representa, ¿no? En que seguramente habrán visto este, este círculo que hacen con, con un, un pincel, con los que se hace caligrafía china o japonesa, y, y se representa como, como un círculo del, del infinito. ¿no? Es, es hacer las cosas de manera sencilla, sin, sin, sin que te implique un, un esfuerzo o un. Eh, eh, sin que estés batallando, pues, o, o sin que estés luchando contra, contra el ritmo del Tao. Es decir, muchas veces estamos en la vida tratando de resolver algún problema y lo que hacemos es eh, esforzarnos demasiado, ¿no? Nos esforzamos, nos esforzamos, nos esforzamos y de repente llega un punto en que, en que nos quemamos de tanto esfuerzo. Lo que te dice el Good Way es al revés: eh, actúa de manera natural sin que te esfuerces, haz lo que te gusta. Entonces, si tú te dedicas a lo que te gusta, lo vas a hacer sin esfuerzo, entonces no vas a sentir. Es, te, el, lo pesado del trabajo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo trabajar en algo que te gusta, que te llena, que te realiza, a algo que, que te resulta pesado, que te resulta tedioso, que te resulta un fastidio, con, el, con lo cual estás batallando. Tu mente está todo el tiempo como chocando contra esa, esa fuerza o ese impulso, esa energía, ¿no? Entonces, es mejor dejar fluir esa... esa ese asunto, y a veces lo mejor pues es no tomar participación en, o, o, o no actuar deliberadamente en, en, en los asuntos. Entonces, es, es, puede parecer un poco contradictorio en términos lógicos, en términos de la filosofía occidental, porque no es simplemente cruzarse de brazos y, y ya no hacer nada, sino dejar que las cosas fluyan por su cuenta y uno pues mantenerse observando. Este, haciendo lo que uno debe de hacer pero sin ir en contra de la corriente es como, como si quisieras nadar en contra de la corriente de un río, ¿qué es lo que va a pasar? pues normalmente vas a acabar agotado no vas a avanzar mucho y te, vas a, y, y te puedes hasta ahogar en el río si, si, si es demasiado fuerte la corriente, ¿no? lo que te diría el, el, el taoísmo y el el, el es no luches contra la corriente deja que tu, que tu cuerpo sea arrastrado por la corriente y disfruta el viaje, ¿no? Esa sería una, una forma muy taoísta de, de afrontar un, un problema. Por eso la metáfora del río y del agua es una constante en, en muchas de estas enseñanzas, eh, a las cuales, como les comentaba, se les atribuyen a Lao Tse, un personaje este, que se le suele representar como un viejo eh, barbado. Eh, montado sobre un buey de agua, porque se cuenta que él era un antiguo funcionario y que de repente, un funcionario de gobierno, y que de repente, pues cansado de, la, de, pues, de cómo funcionaban las corruptelas y esas cosas, pues se fue a vivir a la montaña, ¿no? Entonces, mucha gente lo, lo iba, este, me parece que, que un, un guardia eh, se lo encuentra en el camino y ya tenía cierta notoriedad como sabio de su época. Eh, Lao Tse, al, al menos la, la tradición así lo, lo cuenta, y este guardia le pidió que, que como no podía sentarse a escuchar sus, su, todas sus enseñanzas porque tenía cosas que hacer, eh, si no las podía escribir en un libro para que él las pudiera este, conocer después, entonces que debido a ese pedido, eh, la, Lao Tse accede a escribir el Tao, el Tao Te King, es lo que cuenta la tradición, ¿no? Y siempre se le representa como el... El típico, o sea, si vieron Kill Bill o, o este tipo de películas como la de, el, ¿cómo se llama? La de Jackie Chan, la, las del maestro borracho, la, bueno, la el maestro borracho no tanto, pero ese tipo de películas de artes marciales chinas de los 70, donde son maestros muy cejones, este, con unas barbas blancas, muy largas, pues a, así se les suele representar normalmente a, 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 a Lao Tse, ¿no? Este sabio que no se sabe si existió eh, concretamente. Muchos creen que, que podría ser como el compendio de, de muchos textos, o de muchos refranes, o de muchas frases que estaban por ahí sueltas en varios, uh, pues en varios lados dentro de la de la antigua China, y que de alguna manera la tradición oral le atribuyó como a este sabio legendario la, la elaboración de este de este libro, ¿no? Eh, Lao Tse eh, es una personalidad china cuya existencia histórica se debate, se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, la tradición china establece que vivió en el siglo eh, VI antes de Cristo pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento y de los reinos combatientes una época en la que pues, como su nombre lo indica, había cinco grandes estados en lo que hoy es China que estaban en, en continuo conflicto, ¿no? Que de ahí, precisamente, también surgen otras obras como El Arte de la Guerra de Sun Tzu, que, que fue un general que, que, que participó en, este, pues, en estas luchas de los cinco reinos combatientes. A Lao Tse se le atribuye haber escrito el Tao Te King, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao, que se puede eh, traducir como Dao o el camino, puede verse como el cambio permanente y esta es la verdad universal. Dentro de las dudas sobre la existencia de Lao Tse y sobre la época en la que vivió, se cree que pudo ser contemporáneo de Confucio. Y de hecho hay algunas como videos u obras, por, ejem eh, por ejemplo en YouTube hay algunos videos interesantes de, que te cuentan algunas historias ¿no? de cuando Confucio supuestamente fue a visitar a, a, a Lao Tse para pedirle algunos consejos. Entonces, digamos, con la filosofía de Confucio era una filosofía más orientada hacia, hacia el gobierno, hacia los asuntos públicos. Este y pues ahí tienen algunas pláticas, este, pues bastante interesantes, ¿no? Se, según algunas algunas historias. Y me gusta este video porque sí te representa muy bien cómo pudo haber sido ese ese encuentro, ¿no? Para que más o menos se den una idea de la, de la época, de la estética. De, de, de cómo eran las, las cosas por aquel tiempo. El día que Confucio conoció a Lao, a Lao Tse, este, ahí échale un ojo, y hay, hay varios este, videos sobre el tema. Entonces, pues bueno, no se sabe con precisión si, si realmente existió Lao Tse como tal, pero se le, la, la tradición le atribuye pues, la, la, la invención de esta, de esta obra, ¿no? Mmm. Y, y obviamente pues tampoco se sabe mucho acerca de la vida de, de Lao Tse. Las fuentes que más tempranamente lo mencionan lo hacen a través de anécdotas y leyendas. Entre ellas una historia sobre él en la obra de Zhuangzi, este Nan Hua Sheng Jing, que literalmente significa el libro verdadero de la florescencia del sur. La primera fuente histórica o biográfica se encuentra en las Memorias Históricas de Sima Qian en el siglo I antes de Cristo. Sin embargo, él mismo escribe en sus fuentes y materiales serían muy inseguros y que se han encontrado afirmaciones muy contradictorias sobre el Lautze. Por ello, se ha sostenido que no es seguro que el Lautze haya vivido realmente alguna vez. Pero bueno, más allá de que si, si vivió como tal o no, me parece que, que el, el hecho de, de, de estudiar el contenido, más allá de quién lo haya escrito, este, pues te puede abrir muchos portales en la mente, ¿no? No sé, yo por ejemplo les comentaba este del, de lo de lo rígido y de lo de lo de lo fluido eh, que a mí me ayudó en alguna época por acá en, en wikipedia vienen algunos fragmentos, fíjense. Este es el que, el que ya leímos. El título del Tao Te King eh, está compuesto por la palabra Tao que significa camino la palabra te o de que significa virtud y la palabra ying o, o king que significa escritura libro o libro clásico entonces el tao te king vendría siendo como el libro del camino de la virtud eh, cómo, cómo conseguir la virtud a través de, 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 de las acciones y realmente pues el tao te king es un tratado sobre el, el desapego lo abordan desde una visión distinta a lo que hace el budismo, este que el budismo ve el, el, el apego como una manera de liberarse del sufrimiento, y de alguna manera el, el, el taoísmo llega a conclusiones similares, pero lo, no lo ve como un mecanismo para liberarse del sufrimiento, sino como un mecanismo para vivir en armonía con el cielo. Es como ellos lo, lo, lo interpretan, ¿no? Los, los sabios chinos en, en la cultura china antigua, el, el sabio era aquel que sabía interpretar las leyes del cielo y, y vivir en armonía con, con, con el cielo. Por eso, al, al, al sabio en la, en la antigua China se le atribuía eh, que, que sabía eh, obedecer las leyes que eran dictadas desde el cielo. Y no era, no era un dios barbado en, en, en el sentido del, de la tradición judeocristiana, sino que era un, una esencia muy yo diría panteísta es decir esta visión de que dios y la naturaleza son lo mismo no es una energía que fluye y quien escucha pone atención en las pequeñas cosas en, en cómo, cómo funcionan las flores las abejas cómo funciona el agua cómo funciona el aire este qué pasa con, con, con el fuego cómo funcionan los elementos cómo funcionan las plantas cómo funciona el día la noche? y reflexione y pone atención sobre esas cosas, va a estar en sintonía con el mandato del cielo. Entonces el sabio es el que sabe interpretar este flujo de la naturaleza y en vez de pelear contra estos mandatos de la naturaleza, los utiliza a su favor para, para eh, fluir a través de esta, de esta experiencia de la existencia. ¿no? Mm, vamos a ver si por acá hay algunos... Porque más que explicarlo, pues a lo mejor... Leyéndolo es un poco más fácil de entender. Mm. El, acá algunos puntos, ¿no? El Tao abarca los principios de, de infinitas cosas. No tiene forma ni sonido. Es incorpóreo, etéreo, per, permanente. Este principio no puede explicarse con palabras. El Tao produjo uno, uno produjo dos, dos produjo tres, tres produjo los mil seres, todas las cosas y seres existentes, según el capítulo 42 del, del Tao Te king ¿no? Es decir, es muy común este, este mito de que existía la nada y a partir de la nada se crearon todas las cosas. De hecho, otras tradiciones como la, la, eh, la mitología griega empieza, empieza la, la existencia del, de, pues del mundo, del universo, de que en un principio existía el caos y, y de repente el caos se condensa y se, y se vuelve dos, se vuelve Urano, el cielo y Gea. La tierra, ¿no? La tierra y el cielo. Entonces, fíjense cómo, cómo hay ciertas correlaciones simbólicas con, la, con algunas mitologías como la griega y la china, a pesar de que estaban, pues, distanciadas, eh, pues, varios miles de kilómetros, pero que de alguna manera, pues, estaban conectadas, porque pues, te puedes ir caminando desde China hasta... Hasta, hasta Grecia sin, sin mucho problema bueno no sé qué tanto problema pero, pues sí te vas a echar un buen ratito pero de qué es posible es posible entonces pues no tampoco es, es de extrañarse que los sabios de distintas épocas pues hayan hayan intercambiado ideas teorías a lo largo de muchos siglos y cada quien fue adecuándola, adecuándolas a su manera de ver las, las, las cosas, a, a su cultura, a su entorno, a las particularidades de, 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 su, de su hábitat, ¿no? Mm, bueno, esto que ya explicamos del, del, del Ying y el Yang. Para Lao Tse, el Tao es un vacío, un no ser del que surge lo que es. El camino del cielo es saber vencer sin combatir. Responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Vean cómo muchos de los, de los preceptos del taoísmo tratan sobre eso, ¿no? Vencer sin combatir. Es como en como las artes marciales, o sea, realmente un, un maestro de kung fu no es aquel que, que anda por la vida dándole fregadazos a todo mundo, sino el que vence sin combatir, sin la necesidad de entrar en combate, o el que evita los problemas, ¿no? La. El, el uso de los, de los puños pues es el último recurso eh, cuando ya se agotaron todos los otros caminos, ¿no? Pero el, el, un verdadero maestro de Kung Fu es el que, entre otras cosas, sabe evitar los problemas, sabe vencer sin combatir, porque usa el, el, el Tao a su favor. Por eso algunas, algunas tradiciones del Kung Fu como, eh, ¿cómo se llama esta? Este... Pues el, el, incluido el, el, el tai Chi, que tiene una, una muy profunda influencia taoísta. Este, ¿cómo, pero ¿cómo se llama el otro? El este. El Gudang. Es, es el tipo de Kung Fu eh, que se practica en templos taoístas. Que a lo mejor ustedes lo, lo han visto. Porque son los, los típicos que salen en las. En las. Este. En las películas. Chinas, ¿no? Este es el, el estilo Wudang para que me entiendan. Mm. Son como, como estos, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Ese es el, el típico estilo Gudang, que digamos tiene una, influen una influencia muy, muy fuerte eh, que tiene que ver con el taoísmo. Entonces vean los movimientos como son parecidos al Tao Chi, muy circulares, que tienen que ver precisamente con, con el flu los flujos del Tao, ¿no? Al igual que el Tai Chi, pues es como se trata de mover la energía, es decir, que circule la energía eh, al ritmo del, del Tao, al ritmo del universo. Entonces muchos de esos movimientos tratan de imitar ese, ese fluir de la, de la energía. Entonces mucho de la medicina tradicional china, entre otras cosas, tiene también que ver con, con, con esas cosas de, de cómo canalizar los puntos de la, de la energía. Por ejemplo, la acupuntura, pues lo que hace es precisamente tratar de, de activar a través de agujas o a través de otros mecanismos ciertos lugares donde se concentra la, la energía vital o el chi. Y a partir de ahí, este, generar una interacción diferente entre, entre la, la energía que circula por el cuerpo y, y eso te va a traer un, un beneficio para la salud. Entonces, pues hay, hay, varias, hay varias formas. El chi me pre preguntan por acá. Bueno, el chi tiene que ver con la respiración. Eh, es como un tipo de, de, de respiración en el que puedes controlar el chi, tu energía vital. Entonces, muchas de estas ideas que se desarrollaron y que se aplican dentro de las artes marciales, tienen un fundamento teórico, digamos, en las ideas del taoísmo, de cómo funcionan estos ciclos, estas energías de la naturaleza, y tratan de, de darle una utilidad práctica a partir de movimientos, de medicina, de, de, de cosas de este tipo, ¿no? Que es un enfoque muy distinto al occidental, que no, no por eso quiere decir que sea más... Eh, pues retrógrado o que, o, que, o que sea incorrecto, simplemente es otra manera de, de, de entender la salud humana y también la manera de, 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 pues de curar. O sea, muchos de los principios de la medicina tradicional china están orientados a cosas muy distintas al, al, a lo que se ha convertido en la medicina moderna, ¿no? Que es, ah, te sientes mal, pues tómate una pastilla y, y te vas a componer, ¿no? En la medicina china es, trata de... de revitalizar el chi, nuestra energía vital. Entonces, mucho, eh, eh, cuando tú revitalizas el chi, cuando tienes el chi muy fuerte, eh, en que, que tiene que ver con la fuerza de voluntad en muchas ocasiones, puedes lograr proezas inimaginables, ¿no? Que de hecho pues, la, la gente que practica kung fu o, o wudang, pues hacen unas cosas este, increíbles como de película del tigre y el dragón y cosas de estas, ¿no? Este, que son, son realmente increíbles. Bueno, vamos a, a seguir leyendo algunos apartados. El hombre culto sin acción realiza, dice el otro de los, el capítulo 47 del Tao Te King, ¿no? El hombre culto sin acción realiza. Es decir, que muchas veces queremos hacer cosas, yo a veces me desespero en, en mi quehacer cotidiano noticioso, de que digo, chale, si, me gustaría hacer más cosas para, para tratar de solucionar algunos de los problemas del mundo o cosas de este tipo, o que a veces uno se frustra porque, porque intentas, intentas, intentas ciertas cosas y no puedes eh, lograr los objetivos que, que uno se, se, se plantea. Entonces, muchas veces, lo que te dice el, el, la, la filosofía china y el taoísmo es que muchas veces hay que dejar que, que, que las cosas sigan su curso, porque tienen que seguir ese curso para que puedan eh, evolucionar y desarrollarse de, de la manera en que, en que debe de ser, ¿no? Entonces eso eh, implica una postura distinta del sabio que quiere intervenir en todos los conflictos a alguien que, sin actuar, está operando sobre el mundo, ¿no? Es, es una idea bastante interesante y es una de las que he traído en la mente últimamente. Porque de repente ya me fastidia demasiado hablar de, de, de política y digo, bueno, pues a lo mejor lo... lo a veces hasta he pensado si, si ya convendrá no, no opinar tanto de, de los temas de política y simplemente dejar que, que las cosas sucedan <laughs> para, eh, en esta idea de, de, de hacer Google ¿no? De, este, de la no acción, practicar la no acción y así nada queda sin regir. Por esto el hombre culto dice yo no acción y el pueblo por sí mismo se transforma. De hecho, muchos de los, de los preceptos que vienen en el, en el Tao Te King de Lao Tse tienen que ver con eso, ¿no? De que el buen gobernante es aquel que no se percibe, sino que el pueblo cree o, o, o considera que es él el que ha, ha eh, hecho emanar el cambio. De, de hecho, por ahí lo dicen, por eso me parece interesante cómo también tiene planteamientos políticos. A ver, vamos a poner el libro, vamos a ir directo al, al libro. Aquí está, es el capítulo 17. Mm. El gran gobernante pasa inadvertido por el pueblo. A este sucede el que es amado y elogiado por el pueblo. Después, el que es temido. Y finalmente, el despreciado. Si no hay confianza total, se obtiene la desconfianza. El gran gobernante practica el no hacer. Y así a la obra acabas, a la obra acabada sigue el éxito. Entonces, el pueblo cree vivir según su propia ley. Entonces, justo te dice que el buen gobernante es aquel que no se nota, es el, aquel que pasa inadvertido. Es como cuando en los partidos de fútbol dicen que el buen árbitro es el que, el que no interfiere en el marcador y el que no se ve que que haya participado mucho en el juego porque no tiene un, un papel protagónico, ¿no? Que eso más o menos, o sea, si, <laughs> si a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ahí en el INE este, los tienen ahí en la mano, pues pásenles un, un, una copia del, del Taute King, ¿no? Porque pues el protagonismo que tenían este parecito en el Instituto Nacional Electoral, pues va completamente en contra de esto, ¿no? O sea, es decir, la buena autoridad es la que, la que no se nota, pero sin embargo hace su trabajo. A eso se refiere un poco el good way, o sea, no, que, no cruzarte de brazos y no hacer nada, sino hacer sin que se note, sin que, sin que parezca, y es cuando las cosas fluyen y las cosas eh, van por su, por su cauce, ¿no? Esa es una de, un, una de las maneras este, de ver este asunto. Vamos a buscar alguna otra frase dentro del Tao Te King. Esta... Les digo que, que el agua es un, un, un papel muy importante en toda la, la simbología taoísta. La suprema bondad es como el agua. El agua todo lo favorece y a nada combate. Se mantiene en los lugares que más desprecia el hombre y así está muy cerca del Tao. Por esto, la suprema bondad es tal que su lugar es adecuado. Su corazón es profundo, su espíritu es generoso, su palabra es veraz. Su gobierno es justo, su trabajo es perfecto, su acción es oportuna, y no combatiendo a nadie, nada se le reprocha. Fíjense cómo, cómo casi toda la, la, la filosofía del Tao es no, no, no choques contra estas energías que te van a acabar aplastando y devorando, no fluye con ellas. No, no estés todo el tiempo en contra de, de estas energías, sino utilízalas a tu favor, como el agua. No nades a contracorriente, utiliza la corriente para, para, para tu beneficio, utilízala para, para alguna embarcación, para alguna cosa, pero no, no estés luchando contra ella, ¿no? Mm. A ver, vamos a leer algún otro así al azar. El 9. Más vale renunciar antes que sostener en la mano un vaso lleno sin derramarlo. La espada que usamos y afilamos continuamente no conservará mucho tiempo su hoja. Una sala llena de oro y jade, nadie la puede guardar. Quien se enorgullece de sus riquezas atrae su propia desgracia. Retirarse de la obra acabada, del renombre conseguido, esa es la ley del cielo. Es decir, no tratar de, de presumir los logros que uno tiene, porque eso de alguna manera trae mala vibra, ¿no? O sea, la. La, la persona que, que pre presume mucho su riqueza en redes sociales o algo así, pues es más, está poniendo en advertencia <laughs> o está poniéndose un letrero para que lo asalten, ¿no? Por ejemplo, este, por eso a veces es mejor la discreción, es mejor la humildad, es mejor eh, sentirse satisfecho con, con poco. Eh, por eso también el, mucho del, del discurso del taoísmo tiene que ver con la humildad con satisfacerse con, con, con pocas cosas, no el exceso, no el derroche, no la riqueza. Hay, hay una parte por ahí, este, no, no recuerdo exactamente qué, qué, qué número es, que habla de que la mejor forma de evitar que haya eh, ladrones en, en un pueblo o en una sociedad es que no haya, no haya ricos, ¿no? <laughs> Entonces, fíjense cómo estas ideas son hasta contestatarias. Eh, respecto al, al, a la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Donde hay todo un mecanismo de, de promover el deseo: desea, desea, desea ser rico, desea tener muchas posesiones materiales, desea fama, fortuna, este, para que puedas saciar todos tus goces materiales, ¿no? O tus goces sensoriales. Este, pero eso, a final de cuentas, lo que haces es, es vuelve adicta a la mente y la mete en un mecanismo en que todo el tiempo quiere más placeres, más placeres y más placeres, más placeres y, y, y se va volviendo como adicta a esa necesidad de, 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 de sentir placer. A final de cuentas todas las adicciones tienen que ver con eso, no? Tienen que ver con una eh, un mecanismo de la mente que te hace eh, tener una necesidad muy grande de recibir algún tipo de placer pasa con, con, con los placeres sexuales, pasa con la comida, pasa con, con, con las drogas, pues eh, las adicciones a las drogas, al alcohol, pues están asentadas en una sensación de placer. El cigarrillo, pues también por eso eh, causa adicción, porque la gente cuando fuma libera endorfinas y, y siente una sensación de placer, ¿no? Entonces, el problema es cuando te atas a esa, a esa sensación de placer. Y eso es lo que produce las, las, las adicciones. Por eso también a mí estas campañas que de repente hacen de que, este, que son como muy moralinas en torno a, la, a, a las adicciones me parecen un poco absurdas, ¿no? Porque realmente no es una cuestión moral o no es una cuestión ética, sino tiene que ver con, con cómo gestionas tú eh, el, 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 los goces sensoriales, los goces eh, en tu vida y sobre todo en un mundo tan lleno de insatisfacciones, donde hay, eh, hay que trabajar, hay que enfrentarse a condiciones de explotación en muchos casos, hay que eh, luchar contra aparatos burocráticos, contra estructuras de poder, hay que luchar contra, contra una élite dominante que, que opera en contra del, de los intereses del pueblo de la mayoría. Entonces... Ante este mundo hostil, la gente muchas veces trata de, de encontrar algún tipo de satisfacción y, el, y ese es el, la, el peligro de las adicciones, ¿no? Cuando ya no puedes salir de esa, de esa necesidad de tener algún tipo de placer todo el tiempo. Entonces es, es, es lo que causa la adicción. Por eso casi todas las tradiciones antiguas o, o muchas tradiciones antiguas hablan de la austeridad como, como una... una eh, pues un mandato de vida que te va a ayudar a tranquilizar la mente cuando nos, nos volteamos a nuestro alrededor y vemos esta epidemia de depresión de ansiedad que hay o sea es increíble no yo yo a muchísima gente que conozco hoy en día les dan crisis de ansiedad este les dan crisis de depresión muy muy fuerte es una epidemia brutal y es provocada precisamente por esta sociedad enferma, en la que estamos viviendo, en donde hay una maquinaria que todo el tiempo te está diciendo, desea, desea, desea más. Ahora tienes un pantalón, pues, pues uh, eh, no es suficiente, ten otros. Este, ¿Tienes un teléfono? No, eh, ahora ten uno con mejor cámara y ten uno con más megapíxeles y ten uno mejor, y ten uno mejor que el otro, y, y está como todo este asunto de la competencia, 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 desea, 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 pero al mismo tiempo que hay toda una máquina que te está promoviendo a que desees cosas, hay una estructura social que te impide tener esas cosas, ¿no? No todo el mundo puede tener un iPhone, entonces, pues alguien muy clavado con esa idea, pues va a robar o va a hacer lo que sea necesario para obtener ese, ese dispositivo eh, de deseo que de, que de algún modo le permita lidiar con, con ciertas frustraciones o con ciertas tensiones internas, ¿no? Entonces, muchas veces te dicen que el problema es, es, este, es externo, es el objeto en sí, ¿no? Ay, ah, es que el problema es el fentanilo, dicen en Estados Unidos, ¿no? No, el problema es la satisfacción de la gente que, que la hace este, consumir sustancias como el fentanilo. Ese sí es el problema. Eh, eh, es, es el síntoma de una sociedad enferma, pero lo que están tratando de, de, de hacer o de utilizar, pues es el, el, el objeto con fines políticos y fines de, de coerción social, de, de ejercer presión, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso hay que entender. Muchas veces, pues las cuestiones básicas y elementales de la vida y de la existencia para no dejarse caer en muchas de estas mentiras que se despliegan con gran fuerza a través de los medios de comunicación y demás. Y bueno, dentro de, estos, de este aprendizaje de los, de los misterios del Tao, que si no han leído el Tao Te King, yo les recomiendo que, que lo consigan por ahí. Hay, hay versiones gratis, como esta que estoy leyendo en, en, en PDF que me encontré en Internet. No me gustó mucho la traducción, ahorita que estábamos. Este, leyendo algunas cosas, pero, pero hay muchas versiones que ustedes pueden conseguir. El, sí les recomiendo que, que se consigan una, una copia del, del Tao Te King y hay otros libros que, que también sirven para complementar esos, esos estudios, ¿no? Para acá algunas, algunas versiones del Tao Te King que siempre traen como portadas muy chinas que son muy bonitas. Aparte me gusta mucho ese ar, arte chino. Este, como de acuarela, de tinta china. Y son libros normalmente baratos, pues hay, hay, hay en todo tipo de presentaciones. Este, pues son libros sagrados, libros viejos, que, que están al alcance de, de, de mucha gente, ¿no? Hay varias, varias versiones, ahora sí que la que más les, les guste, pero dentro de estos, de estos estudios que yo he hecho desde hace un rato, este libro en particular, también me gusta mucho, se llama el Tzu, la comprensión de los misterios del Tao, que es como una explicación o como es, es como una segunda parte, digamos, o yo lo veo así, en el que muchos discípulos o, o gente que eh, desarrolló las ideas de, de, de Lao Tse durante varios siglos fueron tratando de, de explicar algunos preceptos del Tao. Entonces, eh, yo, yo por acá tengo algunos seleccionados. Que, que a mí me, me, me han ayudado mucho, ¿no? A, a pensar algunas cosas. Acá, por ejemplo, nos dicen en el libro del Guezu. Lao Tse dijo: Las verdaderas personas saben cómo disminuir la grandeza del yo y la pequeñez del mundo. Estiman el autogobierno y desdeñan gobernar a los demás. No permiten que las cosas perturben su armonía, no dejan que los deseos molesten sus sentimientos ocultando sus nombres, se ocultan cuando el camino está en acción y aparecen cuando no lo está. Actúan sin argucias, trabajan sin esfuerzo y saben sin intelectualizar. Apreciando el camino del cielo, aceptando el corazón del cielo, respiran la oscuridad y la luz, exhalando lo viejo e inhalando lo nuevo. Las verdaderas personas vuelven deliberadamente a la esencia Confiando en el apoyo del espíritu y alcanzando de esta manera la plenitud. Fíjense cómo en este pequeño párrafo que viene en, en, en el, en el Wenzhou, la comprensión de los misterios del Tao, se explica mucho de lo que hemos estado hablando en la última hora, ¿no? Las verdaderas personas saben cómo disminuir la grandeza del yo y la pequeñez del mundo. Es decir, este asunto de la egolatría, al contrario,. Este, vuelve pequeño tu ego para que puedas tener un, una influencia mayor sobre el mundo, a lo mejor lejos de los reflectores, porque el sabio no está buscando este, los reflectores, ¿no? que todo el mundo vea que sí sé, este, porque si no, este, eh, para que vean que no soy un tonto, ¿no? que soy una persona muy culta y muy estudiada, que sí fui al doctorado a Princeton, a Harvard y a todas estas cosas, ¿no? o sea, los verdaderos sabios. Actúan cuando deben de actuar y se alejan de los reflectores cuando, cuando eh, es, es, es necesario. no que Yo, justo en, en este tipo de cosas, he estado pensando de, de hasta qué punto será conveniente que yo siga opinando de, de temas de política, cuando ahorita ya me parece que, que no, no aporta mucho. La verdad, ahorita yo que estoy viendo el pleito ahí de los simpatizantes de las corcholatas, digo, uy, qué, qué cosa tan inútil. <laughs> Digo, porque cada uno tiene sus pros y sus contras, pero al final de, de cuentas son bastante parecidos, son ciertas opciones, ¿no? Al, con algunos matices, pero no... Se me hace como muy absurdo ahondar en ese, en ese debate en estos momentos. Entonces, también por ese tipo de cosas he traído estas ideas del, del, del sabio que se aleja, de la, de la no acción en la cabeza. He estado pensando mucho en, en estos asuntos. Mm. No permiten que las cosas perturben su armonía, no dejan que los deseos molesten sus sentimientos, Debe, no, se ve, no se dejan perturbar por los deseos, ¿no? Viven en la austeridad, viven en la contemplación este, y, y por eso actúan sin actuar, están ejerciendo una, una influencia positiva sobre el mundo sin, sin esforzarse, sin que, sin que les sea pesado realizar esa, esa acción, ¿no? Me parecen ideas muy, muy interesantes. Acá viene otra. Lao Tse, a ver si les pongo en grande. Lao Tse dijo: El cielo establece el sol y la luna, ordena las estrellas y los planetas, rige las cuatro estaciones y armoniza la oscuridad y la luz. Calienta mediante el sol, proporciona descanso mediante la noche, seca por medio del viento y humedece por medio de la lluvia y el rocío. Cuando da luz a los seres, nadie puede verlo alimentando. Sin embargo, todos los seres crecen. Cuando mata a los seres, nadie puede verlo destruyendo. Sin embargo, todos los seres perecen. A esto se le llama sagrado y milagroso. Por ello, los sabios emulan esto. Cuando promueven las bendiciones, nadie ve cómo lo hacen. Sin embargo, las bendiciones surgen. Cuando eliminan las calamidades, Nadie puede ver cómo sucede, sin embargo, las calamidades desaparecen. Silenciosos y sin voz, pero moviendo el mundo tremendamente con una sola palabra, así son quienes hacen avanzar la evolución mediante la mente celestial. Me parece una, una idea muy, muy eh, interesante, ¿no? ¿Y cómo te lo explican a, a partir de la luz? Eh, eh, dice, la luz ahí está, ¿no? <laughs> A lo mejor muchos no le ponen atención o no la ven, pero pues hace que crezcan el, el, las plantas, los hongos, este, los seres que pueblan este, este mundo, ¿no? Y ahí actúa de manera silenciosa, sin hacer mucho bullicio, sin, sin dárselos de miren, yo soy, el, <laughs> yo soy el chingón, porque sin mí nada crecería, ¿no? Actúa actúa de manera silenciosa, ¿no? Y muchas veces el, la, la gente de conocimiento pues debe de actuar así, de manera silenciosa, discreta, lejos de, 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 de los reflectores, pero ejerciendo su, su, su poder, ¿no? Es decir, el sabio eh, manda su, su poder o ejerce su poder con la palabra, pero no espera que todos lo escuchen o no espera que... Que, que todos los reflectores caigan sobre él, no espera atribuirse tampoco la autoría de, de, de sus acciones, simplemente hace que o contribuye o pone de su parte para que ciertas cosas sucedan. Entonces me parece una idea también muy valiosa en estos tiempos donde pues esta manía, yo diría hasta enfermedad de las redes sociales, pues nos hacen querer asumir un protagonismo excesivo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Este... A veces de, de, de manera bastante absurda. Mm, otro por aquí, el último que, que les tengo guardado de, de, los, de los misterios del Wenzhou. Lao Tse dijo: Los sabios minimizan sus asuntos, que así están en orden. Intentan tener poco y así tienen suficiente. Son benevolentes sin pretenderlo. Se confía en ellos sin hablar. Ganan sin buscarlo. Triunfan sin luchar, toman a pecho la naturalidad, preservan la realidad esencial, aceptan el camino y promueven la sinceridad, de manera que todo el mundo le sigue como los ecos responden a los sonidos, como las sombras imitan las formas. Sobre lo que trabajan es sobre la raíz. Uy, con estos tres textitos que, que, que les acabo de leer, podríamos pasarnos horas, horas, horas reflexionando sobre esto, ¿no? Trabajan sobre la raíz. ¿Qué es sobre la raíz? Sobre lo profundo, sobre lo trascendente, sobre lo que nos, nos, nos da sustento, lo que nos mantiene sobre la tierra y nos permite, le permite a la planta que germinen las flores, ¿no? Fíjense. Eh, preservan la realidad esencial. ¿Cuál es la realidad esencial? Pues la más básica, ¿no? O sea, muchas veces ustedes fíjense cómo hay gente, gobernantes, gente de la farándula, este, gente que tiene una cierta posición social, que están completamente desligados de la realidad esencial, ¿no? O sea, no entienden cosas tan básicas como lo que es pasar hambre, este, no entienden cosas tan elementales como eh, los ciclos naturales, de que una, una planta tarda tiempo en crecer. Este, digo, hay tanta confusión en el mundo que ya hasta este, muchas discusiones de mucho tipo de, de, de ideologías nuevas que se venden como muy progresistas, realmente, pues lo que están contribuyendo es a generar cada vez más y más confusión sobre muchas situaciones de la realidad esencial, ¿no? O sea, cosas muy elementales y básicas que, que ya están tan complicadas, tan sobreexplicadas, tan rebuscadas, tan tan manoseadas que ya pierden completamente el sentido, ¿no? Y que muchas veces esas realidades manoseadas eh, que realmente son interpretadas con, por ciertos a, actores o agentes de poder con fines políticos, pues es la que se reproduce en los medios y la que va programando a, a mucha gente dentro de las sociedades, ¿no? Mucho, lamentablemente, digo, lo tengo que decir, pero una, no todo, también aclaro. Pero una parte de los discursos de, de temas de género, de diversidad sexual, que yo veo que, que tienen mucho eco en redes, en medios de comunicación, en los aparatos, en, en las industrias este, culturales, en los aparatos ideológicos, en las universidades, pues tienen este, este problema, ¿no? O sea, ya sobreintelectualizan tanto muchas cosas que deberían ser más fáciles, ¿no? Este, que acaban generando más confusión, mucho ruido de manera este, innecesaria. Por eso hay que, hay que buscar esa realidad esencial, volver a lo básico, a lo sencillo. A, las cosas son prácticas, es, es nada más poner atención en los pequeños detalles y a partir de ahí vamos a poder encontrar las grandes verdades. Algunas otras tradiciones, como por ejemplo, este mi hermano siempre me cuenta una historia de, de cuando fue a una ceremonia o un ritual con, con comunidades guirraráica y que ellos le decían mira yo no fui a la universidad pero aprendí del fuego no viendo el fuego y sí o sea si tú te quedas viendo el fuego pasas una noche en una en una fogata en un campamento y te puedes pasar toda la noche concentrado viendo el fuego tu mente se va no eh, eh, es un como un tipo de meditación en el que uno se complementa con esta realidad gigantesca, esta realidad infinita, esta realidad total, esta energía totalizadora, este, que hace crecer el fuego, las plantas, el agua, el aire, la vida. Por eso el, el, los, los elementos eh, que son perceptibles sensorialmente tienen una importancia muy relevante en todas estas enseñanzas, porque te conectan con lo esencial, ¿no? El fuego quema, el agua moja, este, el aire es ligero. O sea, verdades muy esenciales eh, que, que nos conectan con esas, con esas cosas básicas, sencillas, con esas reglas primordiales con las que opera todo lo demás. Lo que pasa es que a veces ya vivimos en un mundo tan complejo, tan lleno de ruido, que se nos olvidan cosas demasiado esenciales. El otro día estaba oyendo también una plática de eh, un gurú indio, este Sadguru que a lo mejor por ahí lo, lo han visto, lo han escuchado este, que le preguntaban sobre el tema de la comida que qué opinaba de, de, de la gente que no era vegetariana y él decía, bueno y, le, y la persona que le preguntaba le decía no, porque yo soy súper eh, yo me defino como una persona foodie es decir que que, que me encanta comer básicamente, ¿no? y le decía Sadguru, bueno pues ahora sabemos que, que las plantas también sienten, y pues sería un poco contradictorio decir que, que la gente que no come carne lo hace para que, que no, eh, para que no sufran otros seres, porque pues las plantas también sufren, ¿no? Eh, más bien eh, habría que aceptar esa situación, pero sí te recomiendo, y le decía a la, a la, a la chica que le hacía la pregunta que no asumas la comida como parte de tu identidad, porque de alguna manera eh, la comida nos sirve de nutrimento, nos sirve para alimentar el cuerpo, pero si tú lo utilizas como un mecanismo de identidad o para satisfacer placeres de manera innecesaria, pues te estás haciendo un daño, porque esa no es la función del, del alimento. Entonces, por, por ejemplo, recobrar la... la pues la idea básica y fundamental de para qué sirve la comida y el alimento que nosotros ingerimos puede generar un cambio men mental y en la vida de las personas, si vemos eso desde esa perspectiva. Y así con todos los temas, ¿no? Con el tema de la salud, del trabajo, este, de las relaciones familiares, muchas veces volver a lo esencial, ¿para qué sirve el alimento? Para alimentarnos. ¿Para qué sirve la comida? Para eso. No para satisfacernos y, y, y volvernos adictos a la comida y tragar como, como, este, como desesperados y acabar así en una sociedad de gordos eh, que ya no se pueden mover de, de, de una silla y tienen que, que, que solicitar ayuda para esas cosas, ¿no? Entonces, fíjense pues todas las implicaciones que tiene este asunto de recobrar lo esencial. Lo que, lo que es realmente importante, las, las, las verdades elementales y básicas sobre la existencia humana. Y bueno, pues eso es lo que yo tenía que compartirles. Ahora que están mis reflexiones sobre el taoísmo, que de hecho también esas reflexiones me estaban llevando a. Este, el otro día tuve. Ahí no podía dormir y se me estaba ocurriendo escribir una teoría sobre el equilibrio social, <laughs> que me parecieron ideas bastante estimulantes pero que después dije, ay, ¿para qué voy a escribir todo un tratado que nadie va a leer, que nadie le va a importar <laughs> y que no tiene caso, ¿no? Mejor dejo que madure un poco la, la idea y si luego hay oportunidad de escribirlo con más calmita, lo hacemos, pero no forzar las cosas, ¿no? Entonces, este pues estaba yo en, en, en todos esos debates y creo que por eso me, me han venido mucho a la idea de estas, estas enseñanzas de, de Lao Tse, que para mí se han convertido en, en, en asuntos fundamentales, para, pues, para mi vida, para tratar de gestionar mi vida y que yo se las comparto a quien le sirvan muy bien y a quien no, pues para pasar de largo y, y, y cada quien aplicar lo que le va funcionando, ¿no? Este, este asunto de la existencia y de la vida es así. Eh, vamos encontrándonos con ciertas cosas que nos pueden ayudar eh, y las tomamos. Las que no nos ayudan, pues, pues las desechamos y, y las dejamos para alguien más. A lo mejor a alguien más le sirven otras cosas, pero pues, aún a, a no le funcionan estas. Y es la que uno comparte con, con, con otras personas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es más o menos lo que yo tengo que decir. Y voy a abrir micrófonos para, por si tienen preguntas, dudas, o si quieren platicar algo sobre, sobre estos asuntos. A ver, voy a, a irme un poquito para atrás. Por acá comenta Carmen Díaz. Yo tengo el Tao del sexo, la salud y la larga vida de Daniel Reed. Me gusta mucho. Habla mucho de ejercicio, alimentación y cómo curarte cuando estás enfermo. Digo, no, no conozco al, al, al autor, pero sí, de alguna manera, es que fíjense cómo, cómo todas esas cosas están juntas, ¿no? O sea, salud, trabajo, este, eh, alimentación, serían procesos que deberían de ir juntos pero que solemos ver de manera fragmentada y que muchos de los problemas que estamos hablando de crisis de ansiedad, depresión, este, insatisfacción, este, adicciones y demás que ocurren en nuestra época, se deben a un desequilibrio en estos, en estos ámbitos. Y es un desequilibrio provocado por un modo de vida eh, derivado de, de, un, de un sistema capitalista <laughs> en el que... Todo es trabajar para el rendimiento, ¿no? Trabaja, 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 explota, 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 explota para, para acumular, 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 acumular. Y se crea un patrón súper destructivo que por eso, pues aunque tengas un nivel de ingreso considerable, pues no escapas de estas inercias porque estás yendo en contra de las leyes fundamentales del TAO, como descansar, ¿no? <laughs> hay, hay gente que no puede descansar, es increíble. O sea, uno se topa gente que... Que, que si no hace cosas, miles de cosas el fin de semana, no siente que está siendo productiva. En, en, porque ya estamos como inmersos en esta productividad. Productividad no, siento que se me va la vida. Si no hago estas cosas, a ver, detente, o sea, relájate. <laughs> Hay que detenernos también para a veces no hacer nada. Y está bien, para eso es el descanso, para, para que la mente pueda entrar en una fase con, contemplativa y hacer otras cosas. Y cuando entras en esa fase... De repente salen cosas que a lo mejor estabas buscando durante mucho tiempo, alguna idea, alguna inspiración, y de repente cuando menos la estás buscando es cuando surge, ¿no? Porque la mente se aquieta, descansa, entra en el ritmo del Tao o de la energía universal o en el ritmo de Dios o de la totalidad universal, como le quieran llamar, y se conecta con la fuente, ¿no? Entonces, cuando te conectas con esa fuente, surge un gran poder. Entonces, por eso también... El, creo que, que, que una parte de, de, los, de cómo opera este sistema de dominación dentro del capitalismo tiene que ver precisamente con eso, con no permitir espacios para la contemplación. Ustedes vean cómo son los, los desfogues ahora de la, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, vean todo el tema de los conciertos, de los espectáculos masivos. O sea, para mí, desde mi perspectiva, ya se salieron de proporción, ¿no? O sea, los precios que están solicitando para un concierto de Taylor Swift, 35 mil pesos o, o 5 mil, 6 mil pesos hasta la parte de atrás del, del Foro Sol, son porque estos escaparates de los espectáculos masivos pues son una manera de, de, de aliviar la mente ante tanta presión, ¿no? Recibes un estímulo muy fuerte de, de, de emociones. Este, de ver a tu artista favorito en el, en el escenario, o de ir a un, a un evento deportivo, y recibir esta descarga de, de adrenalina, esta experiencia social, de, de ahora sí que como diría el encantador de perros, del poder de la manada, y recibes toda esa energía y te alivian a un, un, un ratito, ¿no? Por eso ya también hay, ahora hay como una adicción a los conciertos, ¿no? A conciertos, conciertos, conciertos. Porque la mente entra en este en este estado en el que necesito un desfogue para, para sacar muchas de las energías que están ahí contenidas o los malestares o cosas de este tipo pero el problema de eso es que es que se te vuelves dependiente al estímulo por eso es es distinto ese método al de la contemplación el de la contemplación no requiere de ningún estímulo porque se, se autoestimula sola no nada más viendo una flor durante un rato es, un, es como entrar en un estado de, de meditación o de contemplación, la jardinería, ese tipo de actividades, las actividades manuales, este, nos meten en ese, en ese estado más contemplativo que no requiere tantos impulsos sensoriales o tantos, tantos estímulos sensoriales para poder generar una, un, un, cierto, un cierto nivel de catarsis. Entonces, eh, fíjense cómo esta sociedad del espectáculo en la que estamos inmersos, que al final de cuentas es sociedad de consumo, lo que busca es todo el tiempo generar estímulos, estímulos, estímulos. Ve al centro comercial y compra para, para sentirte... Este, hay gente que compra por, por in, impulso, ¿no? Por, por, por adicción. Este, come por, pa, este, para, para saciar tu, tu necesidad de placer, ¿no? El otro día me pasó y se los comentaba. Se lo comenta a la gente y luego, este, pues les da risa y a mí también me da risa, ¿no? Porque si sí es muy estúpido. Pero yo soy aficionado a las chivas desde hace mucho tiempo y, y no es muy común que lleguen a la final. Entonces ahora que llegaron a la final y que ya íbamos ganando 2-0 el partido de regreso contra los tigres, yo ya me sentía cerca del triunfo este y me entusiasmé, ¿no? Entonces, oh, mal consejo. Entonces después que vino el baldazo de agua fría y la dura realidad de la derrota. Estaba yo con una insatisfacción así muy grande, ¿no? Y, y ya se acabó el partido y demás. Este, y no se me quitaba la insatisfacción, ¿no? Y pensaba, bueno, bueno, pues así pasaron las cosas y así debió ser y todo, ¿no? Y no se me quitaba y no se me quitaba. Intenté hacer unas cosas, este, jugar o hacer, distraerme para que se me quitaran esos pensamientos y, y nada, ¿no? Y hasta que me levanté y fui a, 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 a la a la tienda de la esquina, a comprar comida de gordo y a comprar cosas como chocorroles, que yo nunca como chocorroles ni cosas de esas, pero sentí así una necesidad de, de, de recibir un estímulo de, de placer y que lo encontré en la comida, ¿no? Entonces, una, una dosis de azúcar, como droga, como droga literalmente, me metí así, comida de gordo y ya, sentí el... el que también me pasa con el refresco muchas veces, ¿no? Cuando estoy este, estresado y me tomo una Coca-Cola bien fría, ah, siento el, 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 es, esa descarga de placer, pero en realidad son, es como una droga, ¿no? O sea, funcionan como, como, como drogas. Entonces, esa es como la, la raíz de muchas adicciones. Si nosotros dejamos que esos impulsos o esos estímulos nos controlen, pues nuestra vida no va a ser muy satisfactoria, que digamos. Entonces, precisamente estas otras filosofías o estas otras vías nos enseñan o nos recuerdan que existe una, una vía que nos permite sincronizarnos con eh, los flujos del universo y que si nos metemos a esos flujos del universo, pues vamos a poder andar por la vida más ligeros y menos eh, susceptibles a la depresión, a la ansiedad, a cosas de este tipo que, que enturbian y le meten ruido a la mente, al, al, al alma, al corazón. Entonces, es bueno recordar estos otros mecanismos que, que nos ayudan a, a bajarle dos rayitas al estrés, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas cosas, este, pues tan necesarias en la época actual son tan poco promovidas por las instituciones actuales, porque lo que se, lo que se promueve hoy es el consumo. Ayer que fui a la, a la Cineteca Nacional a ver la película esta de, de Wes Anderson, pasé por ahí por. por el que yo también ya le llamo el, pues, el segundo monumento de la corrupción en, <laughs> en la Ciudad de México, este, la plaza esta que, está, que estaba Plaza Coyoacán, e hicieron una torre de mítica o no sé cómo se llama, este, con el gángster este de Mauricio Toledo, que, que aprobó construir ahí un rascacielos en una zona que, a, al lado del pueblo de Choco, <laughs> cosas de este tipo, que pues es un, un armatroste gigantesco de... de Monumento al consumo, un centro comercial más grandote y más monstruoso, porque el, el centro comercial que ya existía, que estaba ahí en esa misma zona, no le era suficiente a la voracidad y a las necesidades de deseo, de consumo del, del capitalismo actual, de la corrupción de los gobernantes. Entonces tuvieron que construir un armatoste así, eh, se, incluso cerraron calles que, que se apropiaron, se, se les apropió el. Este, pues, la empresa que, 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 que hizo este desarrollo, este, pues, inmobiliario, eh, pues para construir centros comerciales, tiendas, este, zona de comida rápida, este, departamentos, eh, cines, o sea, es el mismo modelito de, 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 de consumo, ¿no? Y todo, todo está así. Y luego entras a la cineteca, que es un espacio público, y que puedes ahí entrar a ver una película, este. Con lo que compraste del, en, en, en el puestecito de la esquina o cosas de esas. Y es como otra, otra dinámica, ¿no? Que yo creo que, que hacen falta ese tipo de espacios públicos que fomenten otras formas de entretenimiento que no necesariamente estén vinculadas completamente al consumo. O sea, si ¿sí puedes sacar ahí algún eh, beneficio comercial, yo no digo que no, no me niego a esa posibilidad. Pero sí, la manera tan exagerada y tan desbordada con la que todo está orientado al consumo, me parece que, que es parte de lo que tiene cautiva a mucha gente en esta espiral, en este ciclo sin salida de, de depresión, de ansiedad, de, de enfermedades mentales, porque al final de cuentas son enfermedades mentales, en la que todo el tiempo estamos preocupados por lo que pasa, ¿no? Y las noticias, las noticias es otro... Otro foco de enfermedad mental, también yo por eso a veces me tengo que salir de, de esa dinámica con todo y que me dedico a las noticias, ¿no? Pero por eso yo también los fines de semana me desconecto de lo que pasa, porque si no, no aguanto yo. Entonces sí me tengo que, que, que desconectar y ponerme a hacer otras cosas, ¿no? La música a mí es un. un el kung fu es otra cosa que me, que me conecta con estas con estas cosas. Me gustaría poderlas tener más tiempo para ejercerlas más de lo que lo ejerzo pero pero pues bueno algo es algo ¿no? porque pues también hay que pagar renta y hay que meterse a las presiones estas de la, de la vida cotidiana que a veces hacen difícil que podamos darnos estos tiempos para la contemplación dice j16. Lao Tse primero trabajó con su primer ego cristalizado a través del miedo. Atrás está el ser. Pues sí, al final de cuentas, digo, no sé si primero o después, pero sí, casi todas las doctrinas iniciáticas que yo conozco, o los, los eh, rituales esotéricos, pues lo, los primeros rituales de iniciación en esas disciplinas normalmente te enseñan a perder el miedo, porque si tú vives con miedo, no vas a poder hacer absolutamente nada con tu vida, ¿no? O sea, si vives aterrado a, a, a algo, vas a vivir a, 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 mm, preso de tus miedos, ¿no? ¿no? No vas a poder realizarte, vas a dejar de hacer muchas cosas que realmente quieres hacer por, por, por miedos absurdos: este, miedo al qué dirán, miedo a perder cosas, miedo a la, a la imagen que uno. Eh, muchas veces hacer algo que, que va en contra de la imagen mental que nos hemos construido sobre nosotros mismos. Este, cosas de ese tipo, ¿no? Que nos impiden realizarnos en, en, en plenitud. Entonces, pues sí, de alguna manera, casi todas las, las tradiciones que yo conozco que van en esta sintonía de, de, de la liberación espiritual o de la realización espiritual, de, eh, perder el miedo es una parte esencial. Por eso los, la gente cobarde, este, que tiene miedo a los cambios, miedo a atreverse a hacer cosas. Le cuesta mucho trabajo salir de este ciclo de frustración en el, que, en el que viven, ¿no? Porque no se atreven a hacer cosas. Entonces, este les da mucho miedo: miedo a, 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 a ser lastimados, miedo a. Pues, miedos muy absurdos, ¿no? Entonces, hasta que no te despojas del miedo, puedes empezar a, a generar ciertos cambios. Por eso, en, en muchas tradiciones iniciáticas, lo, lo primero que te enseñan es a, a perder el miedo o te hacen. Eh, que pases cierto tipo de pruebas que te ayudan a, a, a vencer tus miedos este, muy básicos y elementales, ¿no? Porque si no no, no, no puedes seguir desarrollando el espíritu de esa manera. Por eso también en, en varias tradiciones, como en la mesoamericana, pues están los caminos de los guerreros, el camino del guerrero, de los guerreros águila, los guerreros jaguar. Alguna vez me contaron que ahí en Malinalco, por ejemplo, era un centro de... de pues al que iban a, a, a realizar rituales, las, las élites guerreras del, de México, Tenochtitlán, y entre otros rituales, lo que hacían era que se, se ponían en una en una piedra un poco como cuneta, y se hacían algunas perforaciones eh, y hacían un ritual de sangre, ¿no? Ofrendaban la sangre este, a los dioses. Entonces, este son. son eh, pues son muestras de cómo el, la, la vía del guerrero, pues a veces también va, va muy ad hoc con esto de la, de la búsqueda espiritual en, en, en la historia de la humanidad. Esto del, del, del guerrero, este monje, pues es muy común, ¿no? Estaban los templarios, por ejemplo, que eran una especie de, de monjes guerreros desde la visión cristiana gnóstica, pero también pues los guerreros Shaolin o los guerreros de otras tradiciones. Fíjense cómo hay de repente esas, esas este, correlaciones culturales dirían algunos no este y, y que de alguna manera eh, pues el, el, en el también en los que yo conozco los, los grandes guerreros pues son los que se, se vencen a sí mismos ese es como el de hecho cómo se llama en, en, en agua hay un término para designar esto no el, el, el guerrero que se vence a sí mismo este que es como el, el más alto grado no porque es el, 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 el mayor adversario al cual hay que vencer antes que, 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 que ir a someter a otros. No recuerdo el término exacto, pero, pero hasta hay una palabra para designarlo, ¿no? De, el que se domina a sí mismo es capaz de lograr un gran poder para ejercerlo para beneficio del mundo. O, hay también quien lo ejerce para, para, para los males del mundo, pero bueno, ese ya es otra situación y otro uh, aspecto que tendrán que vivir con las consecuencias de sus actos, porque si tú haces las cosas con dolo para ejercer el mal o para satisfacer tus ambiciones personales y, y eso implica llevarte entre las patas a, a muchísima gente, pues se te va a regresar de alguna manera, de, de una forma u otra, ¿no? El karma tiene a veces este, maneras muy peculiares de, de operar, que mucha gente no lo ve, mucha, mucha gente cree que, que, que el karma es, es como como un, un, un reloj que si no le va fatal a alguien eh, de manera muy perceptible a la simple vista, quiere decir que, 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 que no pasó nada, ¿no? Con muchos de estos corruptos que han saqueado al país durante años, no, pues ahí siguen, míralos, ahí siguen disfrutando su riqueza. Sí, pero tú no sabes si, si detrás hay historias de infidelidad, de, de rencor de los hijos, este. De, de familias rotas, de vidas huecas, vacías, superficiales, que en realidad les genera un gran pesar o un gran malestar, a pesar de que hayan podido acumular mucha riqueza saqueando, extorsionando y haciendo, este, bebiendo vi vinos caros y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, fíjense cómo, cómo la ruina también va este, a, pegar a esas cosas. Por eso también yo, yo estoy en contra de la, de la riqueza eh, eh, exacerbada. Porque creo que eso es otra forma de enfermedad mental. Digo que no se comenta mucho porque mucha gente aspira a ser multimillonaria, ¿no? Ahí está Ricardo Salinas Pliego exhibiendo con gran egolatría su, su, su riqueza malavida, porque yo creo que esos niveles de riqueza no hay forma de que sean bienavidas. Y que de alguna manera, pues expresa una enfermedad mental, un, un tipo de personalidad narcisista, sociópata incluso en el que necesitas todo el tiempo el reconocimiento de los demás a través de tus, de tus lujos materiales, ¿no? Lo cual en el fondo pues es una vida muy vacía y muy miserable en muchos otros aspectos, porque necesitas llenarla con eso, ¿no? Con, con, con objetos materiales. Imagínate si, si, si se promoviera de otra manera. O, o hubiera instituciones más fuertes, más allá de la Iglesia Católica, ¿no? que por, por un proceso histórico este pues está en, en, en proceso de declive, eh, eh, con, con padres pederastas y este tipo de cosas, pero que en lugar de, de eso hubiera instituciones culturales que fomenten eh, la vía espiritual como un medio para, para obtener otro tipo de bienestar que no necesariamente te, tengan que ver con el ingreso o con cuestiones materiales. Ese tipo de situaciones pues hacen más llevadera y más satisfactoria la vida, a pesar de que, de, de que pueda existir carencias materiales en, en, en el proceso, ¿no? Eh, yo lo vi, por ejemplo, en, en, en países como India, donde hay una gran cantidad de pobreza, pero mucha gente llena parte de esos vacíos materiales pues con una gran fe religiosa, ¿no? Entonces es increíble cómo, cómo cambia la vibra de muchas personas ese, ese, ese asunto. Yo creo que un país como India, con esos niveles de, de, de pobreza, si tuvieran una ideología más materialista, más orientada hacia el consumo, el deseo y estas cosas, eh, como existen en otras sociedades como el estadounidense, por ejemplo, este, pues los niveles de violencia serían muchísimo mayores en, en en, en, en esos países, ¿no? Ahora, tampoco hay que idealizar ni mucho menos. O sea, todas las sociedades tienen, tienen su, su tipo de violencia, tienen sus problemas, pero sí veo que, los, que el tipo de problemas que tienen una sociedad orientada hacia, hacia la espiritualidad, hacia este, esta búsqueda de comunión con el todo, son distintos que las sociedades materiales, superfluas, este, frívolas, banales, este. Son, son otro tipo de problemas los que tienen que enfrentar y no solo las sociedades ustedes vean a las personas huecas y frívolas pues tienen cierto tipo de problemas que las personas que a lo mejor son más espirituales pues son otro tipo de, de problemas los que tienen que enfrentar no entonces pues hay que ir sopesando ni muy muy ni tan tan <laughs> o como decía este Buda pues el camino del medio no este ni tampoco todo, ser todo el tiempo profundo y trascendental y estas cosas que, que también cansan de repente a la mente sino a veces, también está bien ser frívolo de vez en cuando pero no todo el tiempo <laughs> uno de repente ahí ve ahora como programas de este, de el nuevo Big Brother, la casa de los famosos que porquería, o sea esos es, es, son los entretenimientos de nuestra de nuestra sociedad, pues sí estamos en, en una situación deplorable, cuando podríamos entretenernos haciendo contenidos de calidad este con temas profundos, ¿no? Así, este, hablando de Lao Tse, por ejemplo, <laughs> y de taoísmo. <laughs> Dice por acá Osvaldo Caminos, Siddhartha de Hermann Hesse es un bello libro que va por esa vía. Sí, de hecho, pues Hermann Hesse era también un, un, un estudioso de estas cosas y, y por eso justo escribió su, su libro, ¿no? Que pues es como su, su homenaje a, a, a la vida de Buda. Y, y, y creo que, que a su manera, a la manera de un escritor suizo, pero Hess también retrató muchas de, de estas preocupaciones en libros como El Lobo Estepario, ¿no? Creo que a los europeos, de alguna manera, el, todo el conflicto de las dos guerras mundiales sí los sacudió mucho, pero pues se les ha olvidado, ¿no? Porque ya están en, un, en, un, en otra lógica, o sea, tú ves todo el conflicto de Ucrania pues dices, compadre, ¿en qué dimensión de la realidad viven ustedes, ¿no? O sea, disociados de la realidad completamente los, los liderazgos europeos. Entonces, por eso es, es a veces necesario recordar las realidades fundamentales, porque si no te acuerdas que hay un peligro muy evidente de que pueda haber una guerra nuclear, pues oye, este, pues, ¿en qué temas está tu mente, ¿no? O sea, si, si no te estás dando cuenta del peligro que que implican esas cosas, para tu propia seguridad, es lo, lo, lo increíble que hemos visto en estos últimos años. Mm. Para que me traigan mi pregunta, Osvaldo, que hablando de políticas si conozco el libro El Defensor pasis de Marsilio de Padua, no, no lo conozco, no, de hecho no tengo la menor idea de qué me está hablando usted, pero pues si ahí me platica, se lo agradeceré. Mm. CJ16, la raíz es el autoconocimiento de uno mismo como un todo, no la actuación de la suma de todas nuestras partes como se ejercen en la intelectualidad. Estoy completamente de acuerdo, sí. O sea, esa es la diferencia entre, entre, pues, otro tipo de filosofías y la filosofía moderna europea, ¿no? Ustedes platiquen con un alemán, por ejemplo, que son, son, tiene una tradición filosófica moderna muy fuerte, ¿no? todo lo quieren intelectualizar de repente a, a grados así, este, pues ya ridículos, ¿no? Y no son los alemanes, o sea, en general el, el europeo promedio tiene mucho esta, este ateísmo cientificista es sobre de querer in sobre intelectualizarlo todo. Por eso cuando muchos europeos viajan a otros rincones del mundo y se topan con otros sistemas de pensamiento, este, ancestrales que, que tratan sobre fluir, sobre estas cosas, pues se maravilla, ¿no? Y, y, y pues hay muchos casos sobre, sobre eso. Creo que es, es, es sano ese intercambio y también a nosotros a veces nos conviene intelectualizar algunas cosas. Está bien ese ir y, ven, y venir. El problema me parece es estancarse o quedarse nada más con una. Hay gente que, por ejemplo, pues nada más se queda con, con esta idea de la, de la ciencia, ¿no? No, la ciencia y el ateísmo y este, la lógica, matemática, cientificista. Bueno, pues es una manera de interpretar la realidad, pero te vas a perder todas las otras. <laughs> el pensamiento mágico y su riqueza, la poesía, el arte, este, las tradiciones orales, las leyendas, los mitos, todo eso te vas a perder de, de otras tradiciones. Pues a mí se me hace muy limitado, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien. Mm. A ver, vamos a avanzar. Pregunta por acá, Lula Flores. ¿Cuál es el impacto de la religión, entre paréntesis, doctrinas, en el desarrollo económico, en este caso, el taoísmo? Por ejemplo, la literatura económica resalta la importancia del shintoísmo en desarrollo económico de Japón. Es, es una pregunta interesante. Eh, pues un materialista así a rajatabla. Un marxista ortodoxo diría que, que pues no importa, ¿no? Que, esos, que esas doctrinas son, ¿cómo le llaman? Son superestructura y son opio del pueblo, ¿no? Yo, yo tengo muchos amigos así muy ortodoxos que repiten esas, esos asuntos. Pero a mí, por ejemplo, me gusta la obra de, Marx, de, de Max Weber, La ética protestante en el espíritu del capitalismo, porque precisamente te habla de que, de que los sistemas económicos. O sea, a final de cuentas es un sistema económico que es, es un tipo de relación social. Y si en esa relación social tú le metes un ingrediente como lo es la espiritualidad, las doctrinas o la religión, eh, obviamente cambian las relaciones sociales y por ende cambian los patrones de acumulación o los patrones de producción. El planteamiento de Weber es muy interesante porque él empieza analizando un fenómeno medible, ¿no? Las sociedades protestantes acumulan más riqueza y son países más ricos en Europa que las sociedades que son católicas. ¿Por qué? Y empieza a tratar de, de explicarse esa, esa respuesta y por eso logró un libro deslumbrante y, y fascinante como lo es La ética protestante en el espíritu del capitalismo, en el que explica que con la reforma protestante, un tipo de protestantismo, el calvinismo, eh, concebía el trabajo. Como una forma de honrar a Dios. Y parte de ese trabajo para honrar a Dios implicaba también la acumulación de bienes materiales, cosa que no ocurría con el catolicismo, donde el exceso de riqueza se percibía como algo inmoral que había que repartirse, ¿no? Este, por eso, en, 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 las, en las sociedades eh, cristianas o católicas que eran gobernadas por, por el Vaticano, por, este, por la iglesia apostólica y romana, estaba prohibida la usura, por ejemplo. Por también había una persecución contra los judíos en ciudades como Praga, entre otras, el gueto el, el ghetto judío este, en, en, en varias ciudades de Europa, eh, porque precisamente muchos de, de estos judíos. Eran los que, los prestamistas, los que, los que obtenían un interés a partir de prestar dinero, y eso en, en, en un tipo de sociedades no era bien visto, en las sociedades católicas, sobre todo, ¿no? Pero los protestantes ya no lo veían eso como un problema, entonces ahí de repente hicieron match, este, el, la manera de ser de los, de los judíos con el, o, o de, de muchas. Eh, muchos integrantes de la cultura o de la sociedad eh, judía con eh, los protestantes. Por eso hay una, un pacto, digamos, civilizatorio, un pacto cultural entre el Estado de Israel y eh, las principales potencias protestantes de nuestra época, Estados Unidos, el norte de Europa. Hay un pacto político que se explica a partir de estas situaciones uh, culturales muy profundas. Entonces a mí me impresiona mucho cómo Max Weber a través de, de, de identificar el hilo de esta de, de cómo la ideología y los planteamientos religiosos por supuesto que tienen un, un, un cambio en las relaciones de, de producción y de acumulación por supuesto que influyen en el tipo de sociedad que uno va construyendo el tipo de sociedad que, en el que estamos hoy, donde la usura es, es lo que prevalece este, con los gran, de dónde son los grandes banqueros de la élite globalista pues son principalmente protestantes y judíos porque son, son los, como las dos culturas que eh, acabaron ejerciendo la hegemonía este, política, económica, financiera, y que muchos de los problemas que, que, que existen hoy se debe a que esa élite globalista pues, está en un, en un proceso de decadencia, porque ya los mecanismos de coerción con los cuales eh, ejercieron su voluntad desde la, el fin de la Segunda Guerra Mundial, se están desmoronando con, con, con la debacle del neoliberalismo y demás, ¿no? Entonces vean cómo, cómo los, los aspectos espirituales, por supuesto que tienen que ver. Y ahora, en el auge de, de, de China como potencia hegemónica, o, o potencia que aspira a convertirse en, en, en potencia hegemónica, obviamente todas estas tradiciones del pensamiento eh, eh, ancestral chino también están in, implícitas, aunque muchos no la ven, ¿no? muchos creen que el, que el imperialismo chino pues va a ser exactamente igual que el imperialismo británico, yo creo que no hay muchos atenuantes históricos factores históricos, culturales que nos hacen pensar que no o sea, también va a ser un imperialismo este pues no amigable ¿no? con, con otros pueblos este, en algún momento de la, de, la, de la historia pero no necesariamente va a ser igual a la experiencia del, del imperialismo británico o sea, va a tener algunos otros matices eh, que se van a explicar a partir de la tradición china. Principalmente eh, en China lo que, lo que digamos, la, la corriente de pensamiento más fuerte pues fue el confucianismo, ¿no? Gran parte de las, de las ideas de Confucio son las que sentaron las bases éticas normativas de la sociedad china y después hubo un cambio con, con, con el maoísmo y la, la, la revolución china, ¿no? este que, que, que fue como un intento de borrón y cuenta nueva vamos a borrar todo lo anterior y vamos a construir algo nuevo y ahí en el inter pues se perdieron algunas cosas este y ahorita como que están ahí tratando de reacomodarse y adaptar algunas otras prácticas de, de, de pues del mundo moderno capitalista y demás y pues es un híbrido lo que estamos viendo eh, un, una mezcla y una fusión de todas esas cosas pero la, la base de la cultura china, pues está influenciada por muchas de estas ideas, ¿no? Y no sé qué tanta influencia tenga hoy Lao Tse o el Taoísmo. Este. No creo que, que, que sea muy perceptible en grandes ciudades como Shanghai o, o Beijing o, o este tipo de cosas, pero en algunas regiones de, la, de, de las provincias de China, yo creo que, que podría ser más, más, este, más perceptible. ¿Cómo se llama donde están los guerreros de Terracota? Yo pretendía ir ahí cuando, cuando viajé a la India, luego iba, iba a ir a China, este, pero ya por la pandemia ya pues, se, se, me, se me frustraron los, los planes. Xi'an, creo que en ese tipo de lugares a lo mejor todavía podría ser más, este, más visible al, algunos preceptos todavía del taoísmo. En las grandes ciudades no sé qué tanto. Por eso me gustaría conocer China para, para entender esas, esas cosas, ¿no? Viajar, viajar ilustra mucho para para entender esos grandes procesos. Ahorita tengo un amigo que está en Irán y está sorprendido de lo gentil que, que es la gente en Irán, ¿no? O sea, dice tanta propaganda en Occidente y demás, y, y la gente pues es amabilísima, como no pasa en muchos países occidentales, ¿no? Este, que y lo curioso y lo paradójico es que te pintan a los iraníes como este del eje del mal, decían, ¿no? Algunos presidentes gringos. Cuando en realidad pues, es, es, es un pueblo muy cálido que no está tan atado a estas ideas de consumo tan, tan exacerbadas como en Occidente, ¿no? Entonces, por eso a veces es bueno visitar otros, otros rincones del mundo que tienen otras formas muy distintas de, de percibir la vida, y a partir de ahí uno va sacando sus propias conclusiones. Mm. Dice por acá <laughs> Jesús Ros. Gracias por tus enseñanzas. Igual la plática, te está escuchando también mi hijo. Le gustó. Ay, qué bueno, pues que ahora sí que, que sirva de algo, ¿no? <laughs> o, o, o que por lo menos este, pues que genere ahí algo de buena vibra, aunque no sean temas muy populares en redes, ni nos vayamos a ser youtubers muy <laughs> afamados con este tipo de temas, pero sí me gusta y a mí me también me da cierta paz y cierta tranquilidad de vez en cuando pensar en estas, en estas cosas, en lo importante realmente, ¿no? Y eso yo siento que me aterriza muchas veces en, en momentos difíciles, álgidos, o que uno necesita cierta calma, me, me, me tranquiliza, ¿no? <laughs> Dice Gloria Katy Bumaye, ¿por quién vas a votar? <laughs> o no sé si la pregunta es para mí, pero, ah, sí, hola, Manuel, ¿por, por, ¿por quién vas a votar? Pues no sé, pues hasta ya a la, la hora que sea la, la hora de la votación, pues ya veremos, ¿no? Pero, este, de, pues yo me imagino que por alguien de las corcholatas porque no, no me veo votando por alguien del PRIAN entonces pero pues a ver cómo se va dando las cosas ¿no? porque en una de esas también eh, me abstengo, ya, ya iremos viendo cómo, cómo se van dando las cosas no, no lo tengo muy claro y, y ahorita no es un tema que me que me esté dando vueltas la cabeza ya en su momento ya veremos, tampoco hay que, hay que anticiparse, hay que Esperar a ver cómo se van dando las cosas y ya después tomaremos una decisión en su momento. Mm. <laughs> ah, por acá dicen Claudia J. Lou. Este, ja, 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 sí, y como toda adicción, luego viene la cruda. Sí, eso también es, es, es problema con las adicciones, ¿no? Que primero está el atascón, el exceso de placeres y después viene el bajón. Cuando ya, ya se te acabó el, el, la, la dopamina. <laughs> pero ya te quedaste con las consecuencias de, de tu adicción, ¿no? O, o de tu objeto del deseo. Entonces, este, ese, es, ese es un problema recurrente del, del pensamiento adictivo, ¿no? Las, las crudas, constantes. Mm. Por acá dice Lula Flores, Manuel, habemos personas flacas que comemos las cochinadas que dices y otras que son obesas y no precisamente por comer comida chatarra. Bueno, pues hay, hay muchos factores que, que inciden en eso, ¿no? Puede haber hasta, hasta situaciones hormonales, este, los, los patrones de trabajo, o sea, yo por ejemplo, que, que les puedo decir, yo antes era reportero de la calle de todo el tiempo, ¿no? Me la vivía yo en, en la calle, en conferencias de prensa, iba de aquí para allá, en, el, en, en lo que iba a conferencias, pues iba yo pajarían de la calle, en el metro, iba leyendo, hacía como muchas cosas y ahora últimamente pues mi trabajo es más estar sentado frente a una computadora muchas horas del día por eso luego también se me ha pesado a veces las transmisiones y esas cosas no porque ya es como demasiadas horas estar sentado frente a una computadora este, y lo sentí o sea so, este como como <laughs> hemos ido engordando de, de, de pues ni tan poquito este, es, es muy perceptible por, por el sedentarismo por ejemplo no no es que hayan cambiado mucho mis patrones de alimentación, pero sí el sedentarismo es un factor que está explicando mucho de este brote de, de obesidad, además de la comida chatarra, porque eso también es muy visible. O sea, aquí a lo mejor no lo percibimos tanto, o si vas a Estados Unidos tampoco, porque pues es, 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 tienes de acceso demasiado fácil a la comida basura. Pero cuando estuve ahí metido en un ashram en, en Rishikesh en, durante la pandemia, en, en, en India, pues sí había tienditas, sí había kioscos y estas cosas y sí podías comprar refrescos, galletas, pero no había tantos como, como los hay en las tienditas de acá, ¿no? Y eso a mí me sorprendió. O sea, cómo, cómo, si sí es otro tipo de mentalidad y si sí hay otro tipo de alimentación por lo mismo, ¿no? Este, no, no hay acceso tan fácil a la comida chatarra como lo hay acá. O sea, acá en cualquier tiendita, pues tienes acceso a todo eso, ¿no? Este... Entonces, ese tipo de patrones yo creo que van incidiendo y van moldeando de alguna manera el tipo de sociedad que tenemos. Acá algunas otras opiniones sobre lo de. sobre política, sobre las corcholatas. Este, yo creo que lo de las corcholatas lo voy a dejar un poco más para, para otras ocasiones. Porque siempre hablamos de las corcholatas y ahorita no ha pasado algo tampoco muy drástico que, que amerite, así que. Que, que, que hablemos mucho de eso, ¿no? Creo yo, no sé ustedes, pero este, no, no he visto algo particularmente interesante. He visto ahí que, que se están dando hasta con la cubeta. Este, en los últimos días creo que le bajaron dos rayitas y que pues van a empezar sus giras y todo este asunto, pero no, no, no veo algo que me haya llamado mucho la, la atención y también por eso decidí ahora platicar de otros temas que no, no tuvieran que ver con con esos asuntos ya habrá tiempo para comentarlo no ahorita que hay que dejar que las cosas se agarren su, su rumbo su, su, su curso no comer ansias en, la, en, en vísperas no vamos a ver cómo se van moviendo y cómo van este pues moviéndose cada uno para rumbo a las encuestas Sí me llama la atención ahí que de repente salen algunas encuestas de este que unos ponen por arriba a Brad, otros a clave shaman pero, pues era parte del escenario previsto, que ya lo habíamos comentado desde la semana pasada. Entonces, este, pues creo que está dentro de lo, de lo previsible. Mm. <laughs> Dice Osvaldo Caminos, pero Manuel, para ser coherente con este sublime conservatorio, no vayas a votar ni a opinar de política, pues ese, ese es el tema, ¿no? <laughs> que, que ya a veces sí siento que, que, que también yo en, en lo particular me excedo ya en, en, en opinar de esos asuntos. Por eso también he estado reflexionando sobre qué, qué tan pertinente es que yo siga en mesas de debate y estas cosas, porque siento que también hace falta un, pues a veces la no acción, ejercer el silencio sobre estos temas, porque también a veces me, me, me siento demasiado repetitivo, o sea, hablo de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces también por eso me, me cuestiono qué tan importante es esto que estoy diciendo todo el tiempo, ¿no? Lo mismo. Este, a lo mejor a veces conviene callar y ponerse a leer hace... Ah, es curioso porque en esta época de mi vida es, es creo que la época que menos he leído. Llevo como un par de años que no no, no me engancho así mucho con, con un libro. Y creo que está bien porque esta época de mi vida se llama hacer música. <laughs> mucho de mi tiempo libre se lo estoy dedicando a eso, ¿no? Entonces, este pues es bonito también eh, experimentar otras, otras facetas, pero sí a veces también extraño, no sé, estar en un autobús durante muchas horas leyendo un libro, ¿no? Me encantaba esa, me encanta esa situación. Algún día lo, lo voy a retomar. Ahorita no son los tiempos precisos, pero en cuanto vea la oportunidad me voy a agarrar la mochila y eh, vámonos. <laughs> y me voy a echar un buen ratito porque ya ya me has, ya demasiado demasiada este sedentarismo últimamente. ¿eh? Nada más estoy esperando que las cosas sucedan. No no este presionarlas demasiado y al contrario, estoy tratando de aprovechar mi sedentarismo para hacer proyectos que a lo mejor no podría hacer mientras estoy viajando. Entonces, este ando, ando en esos asuntos, <laughs> tratando de lidiar con eso, porque a veces mi espíritu es, sí, vámonos, manda toda la fregada y vámonos a, a agarrar la mochila y a, a, a ver el mundo, ¿no? Y a sacar fotos y estas cosas y caminar todo el día con la mochila y ya sentir la espalda que ya no la soportas de, <laughs> de caminar subidas. Este, durante horas, este, ahí con la, con la mochila al hombro, buscando hoteles, explorando pueblos, este, estas cosas que me, que me encantan del viaje, ¿no? Que ya extraño el viaje, eso sí, ya me anda, me anda llamando, pero todavía no ha sido tan fuerte el impulso como para votar todo lo demás. A lo mejor después del 24 o durante el 24, no sé, luego las... Elecciones son tan cansadas que, que uno acaba medio molido. De hecho, yo empecé a practicar kung fu después de la elección del 2012, precisamente porque sentía yo tan mermado mi, mi estado de salud, este, por, por el ritmo de, de, de trabajo, por el desgaste mental, por los pleitos, por todas estas cosas, que, que quería ponerme a hacer cosas de trabajo y yo siempre había querido practicar, no sé por qué, siempre me llamó la atención. Particularmente el kung fu, ¿no? Por las formas de los animales, no sé, es más muy bonito en general. Entonces, este, se, sincronía universal, se dio la, la casualidad o la sincronía de que abrieron una misifu, empezaba a, a dar clases en su fonda. Entonces, literalmente quitaban las cosas del, del, de la fonda en las tardes y nos poníamos a practicar ahí, ¿no? Ya después se convirtió en Tong que es, digamos, como la palabra china que se usa para, para llamarle a lo que en japonés o en el karate sería un dojo. Y ya, pues ahí hemos estado practicando. Y ahorita con la pandemia se tuvo que quitar el tong y estamos practicando en un parque. Luego es un problema por la lluvia, pero pero está bien bonito al aire libre. Entonces, este, pues ahí seguimos. Digo, no, no lo he soltado. A veces pasan algunos, algunos días o meses o semanas y, y hay veces que sí, no puedo ser tan constante como yo quisiera por las presiones de la vida cotidiana, pero no lo he soltado de alguna manera, ¿no? Entonces, me hace feliz eso, que aunque ahorita no estoy para competir ni esas cosas, este, pero el simple hecho de practicar me es, es otra cosa, ¿no? Y, y el gimnasio no me lo da, o sea, estuve yendo al gimnasio a principios de este año y ya lo dejé porque se me hace muy cansado mentalmente porque no, no es que... O sea, por ejemplo, en el, en el kung fu, pues estás todo el tiempo tu mente, al menos en mi caso, trabajando, ¿no? Este, que si la coordinación, que si el pie debe de ir acá, porque si lo mueves un poquito más ya no sale la forma, y que si no sé qué, y que si debes de hacer este movimiento. Muy... Entonces, todo el tiempo tu mente está trabajando mientras estás haciendo cosas físicas. Y en el gimnasio, no, en el gimnasio, este, yo nomás pienso, ay, ya me cansé, <laughs> porque no, no, no me parece muy estimulante para, para mi mente, ¿no? Habrá gente que, que, que sí le, le encuentre el estímulo, yo, yo en lo personal no, pero, pero sí me gusta eso. Y las formas de animales, además de que son muy bonitas, o sea, tienen un. un o, o son casi una danza, este, y los movimientos y todo, te hace conocer tu cuerpo. Es como un tipo de yoga también. De hecho, yo digo que, que mi yoga pues, es el kung fu, ¿no? En muchos, en muchos aspectos. Y me gusta también la parte del. Pues sí, del combate y de la, de la defensa personal, pero no me gusta mucho lo de los torneos y eso, ¿no? Lo de la defensa personal sí, que además es útil en la calle en caso de que se llegue a, a requerir, que esperemos nunca se requiera, ¿no? <laughs> pero, pero, no sé, a mí se me hace que, que sí sería muy recomendable que muchas personas se, se acercaran a las artes marciales o a, a prácticas de este tipo. El yoga creo que es una muy buena alternativa. A mí lo que no me gusta el yoga es que yo no soy muy elástico. Padezco mucho lo de la parte de los estiramientos y con el paso de los años, cada vez más. Este, y me falta la explosividad de los brincos, los movimientos más, más, este, pues más intensos, ¿no? Yo, yo soy muy intenso en esa parte. Entonces, a veces el yoga se me hace un poco tranqui. Y, 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 y el kung fu también tiene como partes muy de elasticidad. Y esto, de hecho, muchos movimientos hasta son parecidos. Este, y, pero digo, cualquiera que sea la. la la práctica que uno haga, este, este tipo de disciplinas o de artes marciales, como se les llama, a, a falta de un mejor nombre, porque a mí no me acaba de convencer el nombre, pero, pero este tipo de disciplinas sí es distinto, ¿no? Porque yo practiqué fútbol muchos años y también es, es, es bueno practicar ese tipo de deportes de conjunto y demás, ¿no? Pero es distinto porque no, no, siento que no tienes conciencia de... O, al menos yo, cuando practicaba fútbol, no tenía conciencia de cosas de mi cuerpo como lo tuve cuando empecé a practicar artes marciales. Hay músculos que jamás yo ni sabía que tenía, ¿no? Este, y de repente dices, ay, güey, o sea, mira, si muevo el brazo así, este, ya no puedo hacer este, este movimiento, esta llave, este no sé qué. Entonces, este, pues es, es, es interesante. Aprendes mucho de la mecánica del cuerpo, de la respiración. El chico, por ejemplo, pues tiene que ver con, con, con la respiración. Hay tipos de respiración que si tú necesitas agarrar energía, ahora sí que como, como en caricatura de Dragon Ball, si necesitas agarrar energía del ambiente, hay ciertos tipos de respiración que te van a, a ayudar, ¿no? Entonces, este, pues es muy rico todo eso y creo que las, las culturas orientales desarrollaron mucho todas esas partes y que por eso a mí me gusta como ir a aprender, ¿no? O sea, en cualquier país de, pues de lejano oriente. Creo que hay, hay algo interesante que ver en ese sentido. Es, es, es muy rico el mundo. Este, a donde te pare, siempre vas a aprender cosas fascinantes, maravillosas, ¿no? Y a mí lo, lo que me parece que, que es lo bonito de viajar es poder sacar lo mejor o, o, o las partes más chidas de, de cada cultura y de cada, de cada lugar, ¿no? Tengo también mucha curiosidad por conocer África. Que he estado platicando con un amigo sudafricano que está haciendo aquí un. Un trabajo sobre la industria eléctrica, porque dice que México se ha convertido como un, en un modelo de cómo gestionar la industria eléctrica y que lo podrían utilizar algunas cosas de lo que está haciendo aquí López Obrador como ejemplo para, para el caso de Sudáfrica, con el tema de las privatizaciones y todo este asunto. Este, y de repente me platica cosas de África y digo, ay, pues sería muy interesante irme a dar una vuelta por allá, ¿no? <laughs> para conocer las culturas. Eh, tradicionales o originarias, ancestrales, y seguramente tienen otras formas de muy distintas de, 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 de concebir la vida, pero todo eso pues va enriqueciendo el espíritu. Por eso imagínense, o sea, fuera del consumo, este, que es como muy colonizador, de que si no te gusta lo que a mí me gusta, este, te chingo, este, la cultura y el humanismo nos hace apreciar la diversidad a otro nivel, ¿no? O sea, porque hay, hay tantas cosas tan maravillosas en cada cultura que, que es muy absurdo creer que, que una cultura puede, puede o se sienta con el derecho de conquistar a todas las demás y ejercer su voluntad este, sobre todas las demás de manera eh, homogénea, como, como el modelito esta de las democracias liberales que se les pretende in, este, imponer a todo el mundo, ¿no? ¿no? No todas las culturas ni todos los pueblos. Tienen que seguir ese misma, esa misma receta al pie de la letra, ¿no? O si no, serán sancionados. Este, pues que se metan sus sanciones ahí para donde les quepan, porque el mundo es más amplio y, y, y da para todos, ¿no? Entonces, que cada pueblo vaya encontrando sus, sus maneras de adaptar sus prácticas y demás a, a, a su realidad cotidiana. Por acá comenta, Perdita Durango. Me gustaría practicar algo de artes marciales, pero ahora mi deporte es la natación. Sí, la natación también es un deporte súper completo. Y creo que también la natación tiene esa parte meditativa, ¿no? Porque mientras vas en el agua, vas, vas ahí este, metido en cosas. A mí no me gusta tanto la natación porque no sé nadar muy bien. Y cuando iba a la, a la alberca en el gimnasio, este, apenas daba un par de vueltas y ya estaba yo bo bofeado, ¿no? Sí, sí me gustaba, pero no me gustaba todo el rollo de tener que cambiarte y la gorrita y los gogles y no sé, ¿no? Se me hace como muy mecánico, no sé. O sea que el gimnasio como, como lo, lo conocemos hoy se me hace como una fábrica de, de, de flacos, ¿no? De hacer flacos. O sea, como ya ahora hay muchos gordos, entran este, la materia de prima de nosotros los gordos a los gimnasios y, y vas a tu fábrica de, de, de adelgazar, ¿no? Este, para estar sabroso y, y presumirlo en redes sociales, que ese es el objetivo de muchas este, personas, pero no sé, se me hace un poco. Pues que le falta toda la otra parte, ¿no? De, de, de meditación, de con, conectarte con, con, con lo otro, que a mí me parece como de las partes más chidas. Dice Karina González: Yo también practico kung fu y tai chi de Gudang, me encantan ambos. Y tienes razón, con las artes marciales se activan ambas partes del cerebro, son disciplinas muy completas. Sí, sí, completamente, o sea, y, y por ejemplo en el gudang. pues hay gente que hace unas cosas extraordinarias, ¿no? Caminan en las paredes, y como superhéroes. O sea, el, 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 como la película El tigre y el dragón creo que está muy basada en, en muchos de esos preceptos. De hecho yo tenía por ahí un, una colección, cuando, cuando coleccionaba videos en mi blog, que dejé de coleccionar porque me los descontinuaban de... Los quitaban de YouTube. Ya muchos de mis videos que colecciono o coleccionaba en mi blog ya no están. Pero aquí les tengo algunos documentales por si. A ver si todavía están. Déjenme ver. Ya no, ya no disponible. Ya ven. Este estaba bueno. Era del dominio El Chi. Vean. Aquí tenía mis, mis colecciones. Pero ya el video ya no está disponible. Los van quitando y, y demás. Pero acá hay una, una muy buena serie de de distintos estilos de kung fu, por si les interesa lo malo que está en inglés, pero es una serie que hizo National Geographic, ahí para que le echen un ojo. Y a veces muy duras las condiciones en que entrenan los, los niños desde muy pequeños, ¿no? Esa parte sí también es ay, complicada, pero pues creo que también en algunas culturas a veces son muy rígidos con, con, con los niños para que precisamente de grandes aguanten, pues ahora sí que los, los golpes de la vida, ¿no? Entonces acá... Acá está las muy variadas y diversas formas de dominar la mente a través del kung fu. Este aquí en mi blog en manuelhobervilla.wordpress.com y ahí pueden buscar la liga para para esta serie documental que se llama Kung Fu Quest y ahí vienen algunos algunos ejemplos, ¿no? Mm. Tengo acá otro sobre kung fu el poder del trabajo continuo que es un, un programa de Discovery Channel con el monje Shaolin Yao Ming. Yan Ming, este, que hacía algunas proezas así muy sorprendentes y que la ciencia investigaba, y ya saben, ese tipo de programas de Discovery Channel, ¿no? Pero vean cómo muchos videos ya los van quitando, por eso dejé coleccionar videos aquí, porque. ¡Ay, mis fotos de la India! Creo que nunca se las he enseñado, pero ya que estamos por aquí, vamos a echarles un ojito. Ahora que, que se atravesaron, no, no sé qué tiene que ver el kung fu con esto, pero. Pero hay algunas de las fotos de la travesía por India que. Sí, tengo ahí videos que quería hacer un documental para YouTube, pero me ha pasado que llevo años trabado con eso porque no le agarro como el hilo narrativo. Le, lo he intentado varias veces y no ha salido. A lo mejor después haré un libro de fotos o una cosa parecida, pero. Con las crónicas, porque así pues, los viajes siempre ilustran. Es un lugar sorprendente por todos lados, ¿no? Y sí me gustaría subir el, el, el video porque... Este, creo que fue un, un viaje muy aleccionador que sí le podría gustar y sorprender a más de uno. Más allá del, del típico viaje de, de youtuber. <laughs> este, pues sí hubo, sí hubo algunos momentos mágicos, diría yo, en, en, en el viaje, ¿no? Como este, el Yadish. El, sí, el si sí es el Jagdisch temple no que tuve una, una revelación ahí fuerte que a veces es un poco difícil de contar pero por eso yo digo que también los los viajes son un tipo de, de terapia o de psicología profunda no que te enfrentan a cosas como ver elefantes en la calle que es una cosa rarísima que vayas ahí entre en la calle y de repente en el carril central un elefante a toda velocidad te saca de tu de tu de tu realidad cotidiana a la que estás acostumbrado, ¿no? Por eso la India me encanta, porque siempre tiene algo para sorprenderte. A donde voltees va a haber algo sorprendente. El, el joven que me mostró cómo su, su abuelo pintaba para el emperador y hacían las pinturas con, con pigmentos tradicionales como orines de vaca y cosas de esas. El templo de las ratas, una cosa impactante. <laughs> no, hay muchas, muchas buenas experiencias. Luego, a ver si... Igual, y, bueno, y luego les, les enseño los videos o armo una, una charla con los puros con el puro viaje de la India, pero eso sí nos va a tomar un rato. Pero pues bueno, ahora que, que hay oportunidad, ya que el, el documental nada más no sale, este, pues igual y una, nos echamos una sesión de revuelta en vivo sobre estos temas. Aunque no son muy taquilleras, pero bueno, <laughs> no se puede todo al mismo tiempo. Y bueno. Pues muchísimas gracias a todos los que eh, se tomaron un par de horas para, para asistir a, a esta charla sobre temas que no tienen tanto que ver con política. Yo sé que muchos de la audiencia de Revuelta quieren oír de, de temas politicosos, pero pues hay que darle a cada cosa su lugar y en esta ocasión pues tocó no hablar de temas politicosos, ya hablaremos <laughs> hay mucha vida por delante y muchos lunes por delante para hablar de esos asuntos que iremos desmenuzando con más calmita en, en futuras ediciones. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que apoyan al canal, a los que nos ayudan con sus likes, con sus eh, compartir a través de redes sociales pues algo de lo que hacemos por acá a lo mejor a alguien más le, le puede resultar interesante por ahí, nunca se sabe y pues el chiste es compartir lo que, uno, lo que uno sabe o lo que uno ha ido tratando de entenderle a este asunto fascinante que es vivir <laughs> y que me gusta platicar de, de, de estos temas porque siento que, que, que aportan algo la, y que a lo mejor alguien que no conocía nada de taoísmo, a lo mejor dice, ay, mira, pues a lo mejor no estaba tan, tan complicado como parecía o como sonaba, y sí si y no sé, despertarle la curiosidad de alguien, yo con eso me doy por bien servido. Pero bueno, muchísimas gracias, pásenla muy bien, y por acá nos vemos el próximo lunes, a ver qué otros temas surgen de aquí al lunes. Ahí tenemos a lunes. Hay temas pendiente abordar los temas internacionales, pues que básicamente va a ser el conflicto geopolítico global. Este, pero vamos a ver si, estoy esperando a ver si se pone algo más álgido para entrarle de lleno y que sea una edición sabrosa y no hablar por hablar de, de, de temas que a lo mejor podemos esperar un poquito. ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, pásenla muy bien, muy buenas noches, cen en feliz lunes, inicio de semana, este, pues a darle y después a divertirse y a desfogarse. Y ya este, nos estaremos viendo por acá el próximo lunes, pásenla muy bien. Y nos vemos por acá. Chao, chao.